Bienvenidos, señores, a un nuevo especial de Halloween de la Mesa Reñoña. Si usted tiene mi edad o más grande, recordará esto. La carabina de Ambrosio en un momento continuará. Váyase a vacunar porque ya es población de riesgo. Déjeme presentarle este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Primero déjeme pasar por esta mierda. Vamos a comenzar directamente desde la Talaverna con un disfraz super chingón. Miles de dólares invertidos. ¡Cristian Mesa! Que se vino de su trabajo vespertino. Mira nada más. Pase usted, señor Cristian Mesa. Ah, sí trae pollo, güey. El moche ese perro, ahorita hacemos business. De la ciudad del Estado de México, de Chimalhuacán. ¡Cojo feliz disfrazado de lobo mita! ¡Aplausos, chingada madre! ¡La concha de tu madre, Coco! ¡Ya lo sopla! Desde Gómez Palacio, Durango, para el mundo, ¡ella es Ana Valero! Que hoy vino disfrazada de campanita en drogas. ¡No, el cisne negro! Mira nada más, se está revolcando en su tumba. Ahí está, ya encontré la Mesa Reñoña, no veía el especial. Ahí está. Dicen que no vale que Cristian viene de la chamba, güey. No le dio tiempo de cambiarse. Directamente de la Talaverna también. Ah, no, de la Chumacero, ¡Poncho Treviño! ¡Bravo! Que no trajo disfraz, le valió madre y se agarró el de la abeja pendeja. ¿Cómo se llama? Pendeja. Abeja pendeja. Vendo miel. ¿Miel qué? Miel de abeja. Ah, miel de abeja. ¿Sabes que la miel da? Acá, de Monterrey, Nuevo León, para el mundo. Provocaronos una demanda con Warner Channel. ¡La Mujer Maravilla, Yami Cortés! ¡La concha de tu madre! Y viene desde San Nicolás. No, Monterrey, Nuevo León. Hola. También. ¡Ella es Yami Ruth! ¡Bravo! Que viene disfrazada de mora. ¿De qué es tu disfraz, niño? Soy Justin Bieber. ¡Justin Bieber! Si Justin Bieber fuera un poquito más hombre, serías idéntica. Y directamente de Guadalupe, Nuevo León. Ah, no, de Monterrey. Checo mejorado, que hoy vino disfrazado del Dr. Simi. Vino de dentista. Pero de esos doctores viejos, ¿no? De esos sí, ya. De esos doctores de que Simi es viejo, pendejo, ya. Pues ¿cómo crees? Soy joven, no es el Simi del Simi. Simi del Simi. Simi del Simi. Para no, todos sí. Los molebots, mi compadre anda grabando unas cosas en Ciudad de México, así que hoy no va a poder acompañarnos. Son invitados a quedarse y si son de los que dicen, si no está la mala ya me voy, quiere decir que te vas a quedar, perro. Porque el que se va sin avisar. Les presento este panelón de expertos analíticos de todo. Bienvenido, señor Cojo Feliz. ¿Cómo gracias. Está usted? Bien, contento. ¡Bravo! Muy contento de que hubiera un disfraz extra. Siempre piensan en todo aquí en esta producción. Qué cabrón que te quedó, lo que es ser delgado, ¿eh? Sí, no, ya no estoy en mi mejor forma, pero sí me quedó el mediano. Sí. ¿Sabes? Y el color de tu piel le da. Es el último día, sí, ¿verdad? Yo digo que el grande también te puede quedar. Las patas así de, parece que sí vengo así. Pero ¿por qué es que no estás en tu mejor forma? Entonces, los 15 no estás. Estoy más gordito. Los 15 no estás en buena forma, güey. Tienes razón, pero es que a los 15 era flaco. Pero engordaste. Sí, embarnecido. ¿Con la quimio? No, o sea, la quimio no. Pero, a ver, fuera de pedo, antes de la quimio eras chonchito, ¿no? No. Antes de la quimio, justo antes de la quimio pesaba 54 kilos y medía esto que mido. Ah, ¿en serio? Oh, es que yo vi una foto tuya donde te veías así más repuestito. Era el tío Robert. Sí. No. Estás no pelón yo. Y gordito. Ah, sí. El tío Robert. No, pero venía con una niña, güey. Ah. No, sí era yo. Ya me acordé. Es mi hermana y... ¿Es tu hermana y qué, güey? Estábamos en una expo, sí. Ya. Expo, es que me disfracé de cuando estaba pelón me disfracé del tío Cosa. Ok. Uh-huh. Y fue divertido. Bienvenido, señor Cojo Feliz. Gracias, pero no vine solo. Traigo a mi derecha está el dentista al que no quieres ir, a menos que quieras el mejor trato y las mejores promociones. Bien, él. Bien. ¡Checo mejorado! Muchas gracias, Cojito. Gracias, señores.
Noche, bienvenidos a esta mesa de Halloween especial. Y agradecer a la gente de Querétaro que llenó la caja popular y la gente de Guadalajara. Estuvimos en la caja Oscar Burgos, en la cierre dirigida de Chochenteros. No mames. Estuvo chido, estuvo muy padre. ¿Ya muy se despide Chochenteros? Este es cierre de gira y veremos qué pasa el próximo año. Estamos ahí como que negociando. Ah, ok, ok. Así es, pero pues estamos. Hagan lo que hacen todos, güey. Nos separamos, nos peleamos y luego el reencuentro si nos da hambre. Exactamente. Más o menos así, eso. Sí. Cuando ya ves que de repente pega el ego y, ay, ahora voy yo solo. Y luego dices, ay, no, mejor voy en el proyecto. Y dicen, porque sí. Por los fans. Claro. Vamos a regresar. Bienvenido, señor Checo Mejorado. Muchas gracias y paso bola a mi amiga, mi comadrita, el guajolote negro, la señorita Ana Bravo. Pasar. No, está chingona tu impresión de Jim Carrey cuando salió en Saturday Night Live como de Black Swan. Estuve pensando en mi disfraz durante 2 semanas porque dije, quiero lo menos posible para el ataque de la mesa y aún así, no importa qué haga, no importa que puedo venir de mierda y de aún así van a decir. Como siempre. Sí. Vale, verga. En fin, feliz Halloween para todos y paso bola nada más y nada menos que al vendedor de pollas y pollos, Cristian Mesa. ¡El chupachota! Llévele, oiga, aquí andamos, estamos vendiendo barbacoa, estamos vendiendo también ahí tacos de no, estamos, esos son los ingobernados, no, ¿cómo se llaman? Los tacos de... ¿Gobernador? Gobernador, estamos también vendiendo tacos de gobernador, también tostitos, duritos, pistaches, garampiñados y todo, es una pollería pero con todo. ¿Y dónde conseguiste el disfraz? Ahí me lo yo creo que se lo robó como en las películas de que se esconde así en el cuarto de servicio y nada más nos jalan y lo hay un güey desmayado así amarrado así. En calzones y playeras de sí. Hay un güey con ropa de cholo ahorita ahí atrapado en un pollo loco. Quítame la ropa, por favor. No, la verdad, ahí traje cada producción. ¿Y cuánto te pagan, güey, de publicidad? Me salió. No, pero mira, no lo tengo, no lo estoy dando. Ahí estoy. Mala gorrilla. Entonces, ahí está, voy a pasar bola a mi carnal, Poncho Treviño. Huele con madre esta. Huele feo. No, huele chido, sí. Sí, pero te voy a decir una cosa. Se le han fletado Coria y Valero a usar esa botarga que me imagino huele a culo. Sí. Huele más a Coria. Huele a Coria que huele a Coria. Culo, es lo que acabo de decir. Todos, muchas gracias. Él es así, escueto. Pase bola, señor Poncho. Paso bola. ¡Ay, amigo! ¡Ruz! ¡Es especial! No queremos gomitar. No, gomitas de gomitas. Oye, está chido, dice José Hernández que Yami viene disfrazada de Timmy Turner de los Padrinos Mágicos. Ay, sí. Cierto. Sí da, ¿qué sí puede da? Ser. Qué bonito. También me dijeron que me parecía a Brandon no sé qué y échenme ustedes carrilla. ¿Cuál Brandon? ¿Al Moreno? No sé, de Mora también me dijeron que venía disfrazada. Ay, ¿Te pareces al Justin Bieber pero el peruano? ¿Sabes? O sea, el de baby, ya, baby, sí. El de pelo naranja. Bueno, también soy ese. ¿Hay un Justin Bieber peruano? Sí, un morenito. Sí, uno que canta con... ¿Qué has hecho los últimos 20 años de tu vida? Trabajar para convertirme... En esto. En esto. En el Franco Escamilla mexicano. Bienvenida, señorita Yami. Gracias. Paso bola a mi compañera hermosa Yamiko. Oigan, vengo bien triste. Porque venía manejando y me iba dando cuenta que no veía nada. Y llegué a hacerme un examen y me dijeron que estoy bien pendeja, que tengo miopía. No mames, si pagaste para que te dijeran eso. Falta de confianza. Tuve que sacarme ya un lente. ¿Qué te dijeron? ¿Que estabas pendejo o que eres miopía? ¿Cuál no, las dos. Es que me dijeron que es miope. ¿Qué sí, es eso? ¿Miope? ¿En serio? ¿Desde cuándo tienes miopía? Pues yo creo que hace apenas una semana, güey. ¡La chinga! Sí, es que de la nada me empezó a doler la cabeza. Y yo dije, qué raro. Y hoy que intenté manejar de noche, me di dando cuenta que no veía los carros, veía puras luces. ¡A la madre! Peligroso. Y sí, me dijeron, no, que ocupas dos de cabeza, no sé qué en los luces. Sí, suena como a cáncer ese problema. Sí, ya me voy a morir. Bueno, habría que preguntarle pero a alguien que sepa. ¿Tú veías por luces? A ver, no porque yo haya tenido cáncer. Es como, eso es un poco racista, es como decirle a Cristian, a ver, ¿tú qué sabes de pistolas? ¿No? Y preguntarle. No, yo no sé de pistolas, nada de armas. ¿No? Esto sí se come, ¿verdad? Nosotros éramos de puro hocico. No sé, es como si, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, oye, Franco, unos tacos buenos por aquí, yo no me ofendería. Porque le preguntas a un gordo. O sea, no le preguntas a Yami Roots. Oye, por aquí, ¿qué hay así de comer chido? ¿No? ¿Dónde está la grasa? Sí. No.
Un taco que te recomienda ella, dices, nah, no, no, no voy. No, no quiero ir a esa madre. Bienvenida, señorita Cortés. Muchas gracias. Ya, un gusto estar por acá. ¿Quién más falta? Ah, bueno, nadie más. Le damos también la bienvenida y el agradecimiento a nuestro staff que está aquí con nosotros. Hoy tendremos también invitados. Hoy sí va a haber invitados, por puros huevos míos. Estará con nosotros Ángel Mora, el último expulsado de la Universidad del Humor, así como suena de feo, pero así. También estará con nosotros Lucía Hernández, que ya más adelante se la estaremos presentando, y agradeciendo a nuestro gran, gran y maravilloso equipo de producción, el señor Fer Reyes en los controles, junto con, en los mensajes, Cori haciéndose pendejo, Derek Pancho en el audio, Chayito viendo a Cori hacerse pendejo, y Rubéster Flores en los controles de transmisión, junto con Jesús Patatucci y la señorita Rachel Astiazarán, que estarán todos ellos al pendiente de que este programa salga para todos ustedes. Y así comenzamos la mesa reñida totalmente en vivo. ¡Perro! Gracias, bienvenidos a este nuevo especial de Halloween. Y vámonos derecho con notas terroríficas. Señor Checo Mejorado, ¿preparó usted pata, nota? Salta para allá. Parece que, ¿cómo se llama el juego que hacían cuando estaban chavos? Patas. Que agarraban a un Franco hombre y luego lo llevaban a un... Tubo. Violación. ¿Qué? No, el tubo. Cuando cumples años o así. Qué asco, cojo. El poste. Sí, el poste. El poste. Parece que te quieren hacer el poste. Cojo. Ah, la ley del poste. ¿Dices qué? No. Ah, sí, por eso lo estábamos haciendo. Pensé que estábamos jugando a Cuautla. Estamos jugando a Cocoyoc. A Cocoyoc, hay que jugar al Cocoyoc. Hay que jugar a Cocoyoc. Cojo, mira, ¿qué? Traigo una salchicha. ¿De qué tiene que ver, perdóneme, con el tubo, su nota? No, yo no. Dijo Ana que era el juego del poste. ¿Qué tiene que ver el poste, perdón? No, es que estabas con las... Ah, sí, sí, algo así. Ajá. Por ejemplo, cuando le dices a alguien, ¿ya estuvo? Y te dice, ¿qué estuvo? Y todos, te agarran tú. Aquí se le llama la ley del poste. Ok, ¿cuál es la ley del poste? Igual que el tubo. Y para entrar a una pandilla te hacían eso. ¿En serio? Sí. Ahí no sé si sea cierto, pero en mi pueblo... La pandilla de los que no tienen huevos. Había tres pandillas así famosillas, ¿no? Cuando yo era niño. Los aguazules, los sádicos y... Uy, no me acuerdo cómo los... No me acuerdo cómo se llama el otro. Los inolvidables. Los inolvidables. Y decían que el rito de iniciación era que te dieran una putiza entre, no sé, 3-4 miembros de la pandilla, te bañaban durante no sé cuántos segundos. No sé si sea cierto, pero era una leyenda urbana. Sí, pero no, oye, ese es de, de los salvatruchas, ¿no? Maras salvatruchas también tienen ese... También hacen eso. Las salvatruchas y todo eso. Sí lo, ellos sí lo hacen, pero creo que son 10 segundos y todos. Pero sí es violento, güey. Sí, machín. Es que, haz de cuenta que sí, me preguntan. ¿Qué estás haciendo? Contando hasta 10 para ver cuántos vergazos son. Son demasiados golpes, 10 segundos, güey, demasiado. Ahora ahí te va, que es 1, 2, 3, 4, 4, 4. Ah, le pegan a la mamada. Le pegan a la mamada también. Eso hasta que te den moribundo. Le pegan a todo. Sí. Ah, esos pegan con todo, sí, a las personas de la mamada. ¿Cuánto traes, pare? O sea, si la aguantas o no la aguantas. Y, por ejemplo, ¿se vale que el primer chingazo te hagas el desmayado? No y, sé. Y dices, yo siempre que me desmayo caigo así. Haciendo la guardia espartana. Bueno. Oye, yo me acuerdo de tu historia de tu amigo que se peleó con los aguaciles. Estaba chida, güey. Ese pasó chido, el Chepina, güey. Dios te bendiga, hermano. Eres una puta leyenda, güey. Está buena esa historia. 5 aguazules y no pudieron contigo, Chepina. Prosiga, señor Checo Mejorado. No, las pandillas. No, las pandillas no. ¿Qué tiene que ver las pandillas? Las socó por el poste. ¿Cuál poste? La ley del poste. Este. ¿Qué quiere que le hagan poste? Bien. Sí. Oye, es que traigo dos historias. Una que ya es muy repetida, la historia de la planchada, y es precisamente por el otro que tengo de doctor, que es la historia de una enfermera que se aparece en los hospitales.
Esa está, o está de hueva y tengo otra más rápida y para de volada a salir. Tú dime, ¿cuál quieres? La de miedo. Vamos con miedo. La que usted considere mejor. La de miedo, me. Doctor. Resulta ser que Eulalia, ahí se llamaba la enfermera esta, llegó, era una chava rubia de ojos azules, muy bonita, llegó a un hospital. Eulalia. ¿Cómo le decían? Lulis, Euli. Lala. La... No, de hecho le decían la planchada, ¿no? Sí, porque era de las pocas enfermeras que era totalmente así planchada toda mal. Ah, o sea, las demás enfermeras no se planchan. No se planchan. Yo he sabido de muchos doctores que andan planchando enfermeras. Pero es diferente. Resulta ser que ella era muy buena pedo con los pacientes, era muy... O sea, su chamba la hacía cabrona, ¿no? Y un día llega Joaquín, que es un doctor, ahí este... Sí, sí, que... Sí, Polo Polo habla de él en un chiste. Ajá, de Joaquín. Y era estudiante de medicina. Ajá, ah, ándale. Era estudiante de medicina. Después de eso, el güey se gradúa. Ajá. Y llega a esta hospital. En Chihuahua. Creo que es en Chihuahua, sí. Okay. Entonces, se enamora profundamente ella de Joaquín. Joaquín le dice, vamos a casarnos. Nomás aguántame porque tengo que ir a un seminario. Plánchame este traje para ir al seminario. No, me estás jodiendo. No, no, de verdad. Entonces le plancha el traje, se va Joaquín y resulta ser que se va una semana de vacaciones, o sea, al seminario, le dice Joaquín Eulalia. ¿Va a ser sacerdote? No, un seminario de doctores, un congreso médico. Resulta que un cuate, mientras se va Joaquín al seminario, le dice, oye, vamos a salir porque estás muy guapa. No, pues yo tengo una relación con Joaquín. Oye, ¿no sabes que Joaquín renunció y se fue de luna de miel? No. Pues, así es. Entonces las mujeres no planchan porque tienen miedo. Porque creen que se va a ir el vato. Exactamente. Entonces Eulalia parece ser que le pega una enfermedad de la depresión y se muere. ¿Qué enfermedad? Seré curioso. Depresión, tristeza. Ah. Pero antes de este pedo empezó a ser muy mala de enfermera, muy negligente. Varios pacientes se le murieron. Entre ellos ella se muere. Entonces en el lecho de muerte hace como una promesa de decir, ya me pasé a chorizo mucho tiempo, voy a ser buena enfermera. Se muere y resulta que empieza a haber ciertos detalles en el hospital. ¿Positivos o negativos? Entre algunos positivos, otros negativos. Por ejemplo, hay una anécdota que una enfermera se queda dormida y se le pasa el pedo de ponerle antibiótico a un paciente que estaba muy grave. La enfermera, después de 2 horas que le tocaba al paciente el pedo este del medicamento, llega y ve que está el antibiótico bien, que está todo por goteo chingón. Incluso hablan algunos doctores que se quedaban dormidos, se sentían así como que una mano despiértate y se despertaban y no había nadie. Y iban con el paciente, iban con el paciente y sobre todo atendía a pacientes terminales o moribundos o sedados que veían, oye, ¿quién te atendió? No, pues una chava muy guapa, pero no le vi la cara, le vi muy borroso. No. Sí, pero la chava lo que es bueno, es un fantasma bueno. Como Gasparín. Más o menos. Se supone que aquí hay un hospital en Monterrey, que es la clínica 25, que tiene 10 pisos. En el noveno piso, si tú pasas, siempre está oscuro, porque se supone que se parecía a esta dama. Pues así no, que era de Chihuahua. No, esa es la Pascualita. Es que dicen que la planchada es como la Llorona, que es de muchos hospitales. Ya se hace omnipresente porque es un fantasma. Pues sí, claro. O sea, igual y puede ser otra enfermera que se aparece y la gente da por sentado que es la planchada. ¿Y qué tal que nada más es la muy bien maquillada? Ajá, o la almidonada. Ajá. Te mamaste almidonada, sí te mamaste. Ya, muy viejo. Muy antiguo, como yo. Muy antiguo, te mamaste con almidonada. Bueno, conozco. Pero esta es la pinche historia de la planchada, que Halloween en los hospitales le dedican, por cierto, ritual a la planchada. A ver si la gente en el chat confírmenos si en su ciudad dicen que ahí también se aparece la planchada, para que podamos ver si es de todos lados. Es más, gente de Latinoamérica que nos esté viendo y que digan, acá en Ecuador también tenemos una que le dicen la hija puta, no sé, ¿verdad? Ajá. Pero que es la misma historia. La mamadora. Sería interesante ver. Pero en este caso sí dicen que anda muy como inmaculada, como... ¿Cómo? Inmaculada. No, como muy la rechada limpia, muy blanca, ni una arruga en la bata. Muy limpita. Muy limpita, ahí está. Qué bueno. Ahí está la historia de la planchada. Gran historia, señor Checo Mejorado. Sí, muchas gracias. Yo sabía de un futbolista que le decían, pero el planchado. ¿Por? Porque el vato iba, la llevaba por la banda, el vato, güey, iba a centrar y llegó otro vato y le metió así la con plancha. Con la pata, güey. Entonces, ¿Y con los tacos gente? Por delante. Con los tacos de barbacoa, así por delante, pum, lo planchó y se le quedó el planchado, güey. Quedó embarazado.
¿Y se murió? ¿Eh? ¿Se murió? No, sigue jugando el vato todavía ahí, pero nomás lo plancharon, güey. Pero a su barco le llamó Libertad. Bien. Se me cayó un pie ya, güey. Sí. ¿Ese que tenía? Se parece, mío, se parece como pie de puerco, ¿no? Esta madre. Sí, es pie de cáncer, ¿no? Se siente... Mira, parece que trae guisado arriba. Parece como chocorroles. Mira, aquí también tenemos una mano. Esa se siente de veritas si la agarras así. A ver. Mira, para que te rasque las cosas. ¿Qué estuviste haciendo con esta mano? Trae sangre. No, nada, no, me la prestaron. ¿Qué dice? Anda, si tiene padre como de veras, digo, no. No, de la manita. No, te creo, ¿por qué debería de dudar de ti? ¿Dónde lo seguimos, señor Checo Mejorado? Gracias, puedes seguir en Twitter como arroba Sergio Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado Emer y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Mañana la entrevista con Elías Medina para que no se la pierdan. Mañana la entrevista con Elías Medina. ¿Qué coincidencia? ¿Por qué, dígame? Mañana en Amos del Universo viene Elías Medina también. Ah, bueno, entonces sí, en la entrevista a las 8 y a las 10 Amos del Universo. Y a las 10. Chingón. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna fecha que quiera anunciar? Sí, el 5 de noviembre tenemos el roast de Chocho Enteros. Ahora sí cierra de gira como tal, donde estará Cojo Feliz. Pero sí va a estar Rose Master. Pues mira, porque por ahí me enteré que dijeron que no, pero que está, lo voy a comprometer directamente enfrente, 25 de noviembre, en la Boom. ¿Qué? ¿Por qué dijeron que no? Pues no sé, güey. Es que yo vi una vez un roast de Solín, ay, donde no estabas anunciado y no estuviste. No estuve, eso sí pasó. Pero yo le dije a Solín, oye, güey, me anunciaste en un día que tengo un evento privado. Y entonces ya ahí valió verga. Ok, pero esta vez tienes toda la razón. Como Rose Master, está el Acceso Art, Solín, y está Parrastra, Hugo Blanquet, Fede del Regio. Y la planchada. Ahí estaremos. Fíjate que aquí me están confirmando, fíjate, Ciudad Juárez, Simón. León, Guanajuato, sí, dice el jefe naval. En Ecuador le dicen la tunda, dice Juliana Conforme. En Paraguay, dice Dani, tenemos el curupí, o curupí, no sé si se pronuncia bien. En Hidalgo también tienen la historia de la planchada, dice Ian Martínez. En Tampico, el Fabiti. En San Luis también se cuenta esa historia, dice el Dam. En El Salvador tenemos al Cipitio. Ese es un personaje de Star Wars. No, Citripio. Citripio. Ah, entonces Citripio, es otro. Sí. En Tehuacán, Puebla, Simón. Señor Tonatiu, yo no soy Tonatiu. todavía no. Dice, eso nos pasó en el San Vicente en Monterrey. Dice Karencita. Tenía una voz muy dulce y súper amable. Y las enfermeras nos dijeron que era un fantasma. Jaimit Pastrana, confirmo, en Tlaxcala también se aparece la planchada, dice. O sea, que en todos lados aparecer. Así es. Hay una versión, es que de no le puedes creer a los que están moribundos y decir, ay, vino alguien, y uno hace, sí, a huevo. Ahí está su otro suero, ¿no? O sea, como que... En Santa Lucía, de hecho, en el paseíto de las lanchas, el guía te dice, ese es el hospital de la planchada y así. ¿Ah, o sea, te lo da como un dato histórico de Monterrey. O sea, es de aquí la planchada, supuestamente él. Supuestamente, ajá, los de Santa Lucía. No sé. Ya entendí tu peluca, así pareces Justin Bieber. Es que es del 2010, o sea, estaba chiquito. Es chiquito, uh-huh. Sí. Hombre, ese, bueno, ah, se mamaron, no, qué no bonito. Es peluca. Estás vestida de Ana Guzmán, güey. Gracias a Santi y David. Perdóneme. ¿Alguna vez se te apareció alguna persona o así? ¿Has visto algo raro? ¿Que se me haya aparecido alguien en un hospital? Ajá. ¿O en dónde? O donde sea. Ahorita, no, fíjate que no he tenido así como ese encuentro con lo paranormal. Un terrateniente, pero fue en 1850. A cobrarme el predial. Ya no se le para normal. Ya llovió. Un terrateniente. No, ya si ves algo es porque ya está muerto, Checo, ya. Oye, dicen en Ecuador, dice Aurora, le llaman la mamá negra. No, ese es otro pedo. Ese es otro pedo, güey. Bueno, vámonos. Porque estamos de hueva. Señorita Yami Roots, ¿preparó usted nota? Sí. No sabía que eran de terror, pero... No, bueno. No era de huevo de terror. Ah, ok, oye, entonces... Perdónenme, pero ya me voy a quitar esta madre. Ok. Porque... ¿Cómo no te está cargando un alien? Estás atrapado ahí. No, ya valió verga, a ver. No, ya valiste madre, ¡Defense! Ayúdenle, buenos para nada. Pues, no, esto sí puedo. Nada más, mira, jálale acá. Más abajo. Ahí. Chido. Ahí está. Espérate, güey. ¿Puedes quitar los lentes, por favor? Pidan un deseo, Franco sin lentes. ¡Ay! ¡Concha de tu madre! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Güey, no va a poder! ¡No! ¡Trae un cierre! ¡No puedo! Nada más decírselo. ¡El santo cucayón!
en el zipper, pendejo. Creo que está por aquí. No, espérate. No, tarde o temprano la revancha. Ahí está. El santo cogidón le apliqué. Bien, bien. Sí, señorita, ya mi ahora sí, ahí va. Bueno, acaban. ¿El qué? Que la chingada. Espera un segundito, es que no puedo apagar esta madre. Y me empezó a dar toques. Ahí está. No mames, te dio toques. Tantito. Ahí. Aguados. ¿Es ventilador esa madre? Es como un inflador. Ah, inflador. Ah, mira, yo una mierda. Ahorita lo quitamos. Ajá, señorita, ya me gustó, perdone. Sí, preparé. Bueno, acaban de funar a Rubius y a Auron Play. ¿Por? Porque... ¿Qué pasó? Sí, esa era mi nota. Ah, pues ni modo, deja. Bueno, compartimos. ¿Va? ¿Denla juntas? Sí. Bueno, de hecho... Siempre juntos no, va a ser bien, mejor. Das la primera nota, yo doy la segunda, donde ellos hablan al respecto. Para compartimos, por eso. Mira, bueno, ya. Los funaron porque va a haber unos premios, ¿son premios? Sí. Que se llaman Eslan. Así es. Que por cierto, digamos, los Amos del Universo están nominados a los premios Eslan. Sí, sí. Dos cosas, ¿no? Sí. Amos del Universo y Tirando Bola. Ah, bueno, en el original así venía y después ya nada más vi Amos del Universo. Bien. Bueno, desde aquí agradecemos a mi clon, el Dead, por la nominación, y de una vez queremos felicitar a nuestros compañeros de la Ciudad de México por ganar el premio. Vamos a dejarlos de mamados. Bueno, la funada... Es que sale caro volarlos. Pero suponiendo que en esta gana sí van a recibir el premio o no. Suponiendo. Depende qué día sea. ¿Depende qué? ¿De qué día? ¿Qué día? Okay. Si se puede, con mucho gusto. Bien. Prosiga. Okay, se hacen los premios Eslan. Sí, sí. La funada fue porque durante un stream en el que estaban Auron, Juan, Comanche, Rubius. ¿Juan Guarnizo? Sí. Okay. ¿Y alguien más, no? Sí, había más streamers. Bueno, más. De allá, Comanche, que también es mexicano. Sí, y Juan eran los únicos que eran mexicanos. Auron. Sí, Juan y Comanche. ¿Y quién más? El capo no estaba. Pero Juan, no, Juan es colombiano, ¿no? Después, por otra bueno. cosa. Bueno, nos cuentas eso. Bueno, es colombiano, pero. Ah, ya. ¿Cuál, perdón? Juan. Juan. O sea, que Juan es colombiano. Yo creo que cuenta como ya, mexicano. Sí, ya, ya es mexicano. Ya es mexicano. Bueno, ellos decían, Juan y Comanche, que les parecía a Rubius y a Auron y a los demás, que no me sé sus nombres, lo siento. Sí, se hacían los Eslans en México porque al fandom de México le hacía mucha ilusión conocerlos y que se juntaran todos por primera vez en Latinoamérica. Qué chido. Ellos nunca han venido como para acá, para juntarse con streamers. Entonces, los comentarios de Rubius y de Auron fueron como... Ah, bueno, más de Auron. Yo lo sentí, escuché más comentarios de él. Decía como, ay, ya nada más de pensar que voy a ir, ya me dio COVID. O no, a mí me dan miedo los aviones y con ir para allá y así. Okay. Y Rubius decía que no, o sea, simplemente decía que le daba flojera ir. Ese era como su... Que Rubius su se ha venido a México, ¿no? Mira, tengo entendido que a Latinoamérica vino a Sí. Tengo lo que dijo Rubius. A ver, dijo, perdónenme, que Comanche es salvadoreño. Una corrección ahí de volada. Pero viven acá en México. Pero vive aquí, entonces lo considerado mexicano. O igual sea, que Juan, sí. Igual que Juan, que es de... Dígame. Rubius menciona... Si Barcelona ya me parecía lejos, porque los anteriores Eslan fueron en Barcelona. Si hacen el evento principal en México, mejor que paguen otros mini eventos en España y Andorra también, para que la gente sí vaya, porque nadie va a ir a México, solamente tú, Juan. Hablándole a Juan. Auron sí hizo un comentario respecto. Bueno, es que él mencionó. Yo creo que ahí se tergiversó todo. ¿Cómo se dice? Tergiversó. Tergiversó. Sí. Valió verga. Valió verga, sí, porque él en los premios anteriores él no pudo ir porque le dio COVID. Entonces él menciona de que en los pasados nada más de ir me dio COVID y mucha gente lo tomó como que lo estaba diciendo por estos premios. Bueno, a mí hubo un comentario que es mi opinión y yo no sé, que me pareció como raro, no voy a decir mala onda, pero dijo como, bueno, es que a nosotros nos da flojera y porque Juan dice, nosotros sí, también nos da flojera, pero aún así vamos por los fans que nos quieren ver con ustedes porque la comunidad le hace ilusión. Y Auron dijo como, sí, pero a ustedes también les gusta venir como para juntarse con nosotros. Y ahí fue como donde yo dije, ay, no sé, aunque te disculpes, a mí se me hizo muy... Como que le valió verga, ¿sabes? A mí se me hizo mala onda. O sea, porque los dos, Rubius y Auron, al día siguiente de volada sacaron su disculpa y de que no, es que lo sacaron de contexto y yo quise decir esto y lo otro, pero sí se escuchó mamón. Más de parte de Auron. Pero es que yo creo que era más porque estaban, o sea, en una videollamada entre puros amigos. Se están puteando. Sí, ¿no? Se estaban puteando. Realmente el comentario de Auron fue de que nada más vas a ir tú, Juan, Luisito comunica.
y alguien Comanche. Más, y Comanche, ajá, entonces, realmente, que radican aquí. Sí, y realmente le decían a Comanche, ay Comanche, ¿tú qué quieres? Y vas a venir de acá a España a ver los premios Eslan desde acá en nuestras casas, pero pues le estaban tirando mierda, no era porque estuvieran diciendo algo malo de México, que realmente también tienen mucho malo que decir. Mira, yo vi, ya ves que cuando pasa algo así siempre salen fragmentitos nada sí. más. Sí. Yo no vi toda la charla, porque me imagino que fue una, sí, un stream fue bastante largo. Pero para poner en contexto a quienes dicen, yo no sé, de streamers y eso, Auronplay y Rubius son los dos streamers más fuertes a nivel mundial. Son de España los dos. Curiosamente, su fandom es más grande en Latinoamérica que en España. Oh. El de Rubius sí, y el de Auronplay. El de los dos, o sea, como son de los primeros, ¿no? Sí. La gente... Tío, porque mi hijo ve a esos güeyes. Más o menos por ahí va el fandom, ¿no? Sí, no, son muchachitos. O sea, a ver, también hay gente grande que los ve, que los veía desde hace 8 años. Pero hace 8 años eran huerquitos de 15 y ahorita ya son muchachos que están trabajando. Tienen 33 años. Sí, o sea, son de la edad. Empezaron muy jovencitos. Ahí te va, yo siento, quiero dar mi opinión así de ignorante también dos cosas. Que chiquen a su madre los dos, ¿cómo ven? No, no, te voy a decir algo. El humor que manejan ellos, todos los streamers, es muy racista. Es muy racista. Y hay algo que a mí me cae gordo, y es que a la banda le mama el racismo siempre y cuando no les pegue a ellos. Sí. Sí, porque yo he visto muchos chistes, incluso he regañado a Rodrigo, porque de repente repite lo que dicen estos güeyes, y yo así de qué, carnal, no. Sí, o sea, no tires caca de otros países, y yo se lo he dicho y se los digo a muchos que nos están viendo, no ha sido. Sí, o sea, no ha sido a ese país, no sabes cómo está el pedo. Entonces, no, y pero como es la gente, si sale un video un día de Rodrigo hablando mal de un país centroamericano, sería como, no, qué traidor, le llenamos como 3 veces a Franco Escamilla. ¿Qué valor le está dando a su papá en casa? Pero sí es muy racista, y ustedes que están más comunicadas en ese tema, saben que siempre hay chistes. Por ejemplo, está mal, pero a mí me hizo gracia que cuando quieren putear a un mexicano le digan mexichango. A mí se me hizo gracioso. Ay, ya no me lo sabía. Porque no me considero un chango, sin agraviar. A los brasileños. Pero, ¿cómo les dicen? Come changos. ¿En serio? Les dicen uma delicia y que comen changos. Uma delicia. ¿Nunca te has comido un changuito? No, la neta no. Man, o sea, sí, bueno, man. O sea, depende de cuál. Un burro, sí. Un mono zaraguato, no, güey. Pero un mono araña, claro que pero sí. Pero a lo que voy, o sea, si hacen chistes de eso. Y le tiran a Venezuela, le tiran a Argentina, le tiran a Bolivia, a Paraguay. Perú, a todos. Perú, a todos los países les tiran igual. A México nos tiran igual, ¿va? Y no hay falla. En esta ocasión creo que mucha banda se ofendió como, ah, no quieres venir a México, hijo de tu puta madre. Y te voy a decir algo, independientemente de que es un vuelo largo, ¿les pagan por ir a esos premios? No tengo el dato. Según sé, sí les incluye, no sé, el viaje, el hospedaje, sí, o sea, eso. Sí. Ajá. Ya, pero imagínate, tú, por ejemplo, tienes tus streams y tienes lo del MIPRIV y tú tienes lo de tu TikTok y bueno, tu trabajo aquí, y todos tenemos ocupaciones. Si yo te digo, oye, ven a San Juan de la Riata, o sea, un vuelo de 10 horas, y no vas a cobrar nada, está cabrón. Sí, está cabrón. Aunque me digas, te voy a volar en primera clase, sí, carnal, pero de perdido voy a perder 3 días, que no voy a generar contenido, que es lo que me da de comer. Por ese lado, los entiendo. Sí. Por el otro lado, digo, que hijo de puta, porque cuando un streamer va empezando, quiere ir a todos los eventos. Y después ya están así como que, a este no voy, ¿no? Fue el único para mí, pero sí. Oye, pero ¿qué es funar? O sea, dice, lo funaron, es que le cerraron su cancelaron. Cuenta. No, que la gente le está tire y tire mierda por días. Se hace tendencia en Twitter donde la gente te está tirando mierda. O sea, ahorita... Donde es un... Pero, ¿eso es algo malo? Sí, porque se hacen grupitos de que ya no vamos a ver tus Chile, pues yo vi que funaron al Cojo Feliz y tenía lleno los teatros. Yo dije, pues entonces ¿es algo malo o no es algo malo? No les digas, van a descubrir el truco. Es que hay una chamaco, deje ahí, no les digas. Dicen por ahí que no existe la mala publicidad. Ajá. Hay veces que dura una semana, 2 días, no sé, pero hay veces que puede, o sea, ha habido casos que a la gente se le acaba la carrera y ya no lo vuelven a ver. ¿Cuál un caso? A ver, mencióname un caso. Ay, no sé, pero sí hay. No hay, ¿no? No, sí hay, o sea. Yo no recuerdo a alguien que. Bueno. Que el vato terminó. Yo lo veo seguido, pero porque son TikTokers, o sea, lo veo seguido en esos casos. Pero no sabría decirte a alguien así muy famoso. ¿Salvador Cabañas? No, eso no lo cancelaron, ese lo balacearon, no tiene mucho... bueno. Fue un balacito, ¿no? Ah, bueno, uno. Hay uno que se llama, es un youtuber, Logan Paul.
No te vas tan lejos. Él ya anda boxeando ahora, ¿no? ¿Eh? Ese güey anda boxeando. No, pero con pero ese, su hermano, carrera pero... de youtuber y eso ya no la apoyaron desde el video que sacó, que salía ahí. No, yo supe por Kanye. No, ahí te va. Carla Panini y ya tiene un podcast y le va chido. Entonces, ¿qué pedo? O sea, ¿es malo? ¿Es bueno? Es malo porque te genera hate. Sí. Por ejemplo, tu servidor es anti-hate. Sí, a veces te dicen, ¿te conviene hablar de esto? Porque la gente se va a enojar y va a sacar clips y van a hacer publicidad. A mí no me late, a mí. Pero quienes nos siguen desde hace años saben que nosotros no nos basamos en polémicas. Pero hay gente que toda su carrera está basada en polémicas. Sí, claro. O sea, sí les funciona. Sí, sí. Pero también como dijo la Mole un día, de rato sale una ardilla esquiando en nieve un video y ya se le olvidó a la gente y X. A mí eso es lo que había dicho de que vamos a funarlo y están todos comente y comente y comente en Twitch y reproducciones y el rato... Ponlo así. Poncho y Checo, ¿ustedes sabían quiénes eran estos muchachos? La verdad no. No. Ya funcionó. Porque ahora ellos ya tienen el nombre de ellos. Claro. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que funciona. Y raza, hay que quitarnos un poquito... A la banda le mama rasgarse las vestiduras. Sí, de que, dijo esto. Dices, güey, tranquilo. Yo vi comentarios del tipo, ¿se deben a su público de LATAM? Uh-huh. ¿Deberían de venir? Y dices, sí y no. Tú los conociste por medio de videos. Mientras ellos hagan videos... Y él no te dijo, ven. Están haciendo material para su gente. Ajá. En ningún momento se comprometieron a ir. Por ese lado... No es que me ponga del lado de ellos, solamente lo veo desde un punto de vista en el que no estoy apasionado. Y no es como que tengan un contrato. Como empresario dices, no es negocio venir para este evento porque no hay dinero y no estás obligado a venir. Ya, si de repente tiraron el comentario con mala leche hacia México, obviamente mi lado mexicano va a brincar y decir, pues no vengas. Pero es que también yo siento que mucha gente no consume al 100 su contenido y se basa en unos clips que ve en Twitter y no entiende tampoco el contexto. Pero, por ejemplo, yo que sí soy, digamos que seguidora, no sé, de Auron en específico, pues yo sé que Auron no va a eventos. O sea, él no sale de su casa, no le gusta salir y siempre que habla al respecto, él dice, a mí no me gusta estar rodeado de gente, no me gusta que haya multitudes alrededor de mí. Puente. Entonces, él aclara de que si yo voy a México, yo sé que va a haber gente esperándome en el aeropuerto todo el día. Esos pinchichangos no me van a dejar. No. se van a trepar. Pero es verdad. Como los conquistaron hace 500 años. Sí. No, pero eso es verdad porque ahora en la Fórmula 1 sacaron unas imágenes de los corredores cuando van a otros gran premios y los corredores pueden andar en la pista sin seguridad, caminando, la fregada. Y en México traían como 6 changos porque entró demasiado. ¡Eso es racista! No, o sea, como 6... Guardaespaldas. ¡Valero! No, a ver, como 6 personas simios. De seguridad porque son gigantes, simios. Son así... Y cuidándolos, porque neta, la gente se les abarrotaba aquí bien cañón. King Kong. Ah, ya. Bueno, de Rubius, de hecho, también decían eso como que, güey, se la pasa viajando, se va a Tomorrowland, se va a festivales de 3 días. Y pero pues, es que cuando hacen eso, muchas veces ellos no avisan. Él dice, yo me voy de vacaciones, pero yo no aviso, simplemente un día ya estoy allá y nadie me está esperando en el aeropuerto. Sí, y voy y me meto a mi hotel, que nadie sabe dónde es y listo. Acá los premios tienen un hotel para los streamers. Entonces él dice, yo sé que voy a tomar un vuelo para estar encerrado en un hotel y de ahí pasarme al evento, regresarme y volver a ir al aeropuerto para regresar. Me dice, no voy a poder disfrutar México. Pero ya, realmente yo lo he escuchado decir en streams en donde dice, algún día voy a visitar México en streams anteriores porque quiere visitar a Juan, quiere visitar a Ari. Y digo, bueno. Pero siendo honestos, rara vez veo en eventos en Latinoamérica que digan, está este güey haciendo material. Me explico. Uh-huh. Como que estos güeyes se mueven allá en su pedo. Y lo entiendo. Nada más de Nueva York a Madrid son 10 horas. Más el vuelo de Ciudad de México a Nueva York o a Monterrey o donde quieras ir. O sea, sí es un vuelo largo. Sí, sí. Sí es pesado. Eso pero lo entiendo. ¿Cuántas suscripciones hay a tu canal y así? O sea, no es como que va a tener más trabajo. Ajá. Es que lo que ofendió es, para el mexicano una cosa es sagrada es su casa. ¿Sabes que siempre dices, no, pues es que voy a mi casa que es tu casa? Y entonces, y si tú dices, la verga tu casa, no, yo no salgo de mi casa, si te ofende, güey. Si te ofende que yo no salga de mi casa. Digo, pues sí, yo te digo, oye, mi casa, ¿qué es tu casa? Y tú me dices,
No, al chile, pinche chango. Y si yo te digo al chile, me da miedo ir a Chimalhuacán, si te enojas. Ah, yo te diría, ya no vivo allá, no seas culero, güey. Ah, ok, wey, ok. O sea, vamos. Ah, te digo, no puedo ir a la Condesa porque tengo una orden de restricción. Ah, sí, sí sabía, pero pensé porque que no lo ibas a decir. La policía del humor no me deja ir a la Condesa. No, ya cayó el hueco, o sea, ya no existe, güey. Ya no existe el Ministerio de la Comedia, güey, ya eres libre, güey. No me digas, ya cayeron los aurores. Sí, tú eres libre, ya puedes cotorrear y todo, hacer gracias, lo que quieras, wey, en tu show y todo, ya nadie va a decir nada. Ahora, perdón, ¿quién fue el que dijo, ah, ustedes en Latinoamérica se la pasan esquivando cuchillos o algo así? Ah, creo que ese fue Alex, ¿no? Sí. Alex el Capo. ¿Y el de dónde es? ¿De España también? De España, de España también, sí. ¿También? ¿Y también está en esta bolita? Sí, no, o sea, no es de esa bolita, pero también se lo funaron después de sus comentarios. Ah, bueno. Alex el Capo, tú ven con confianza a México. Pero ¿sabes qué pasa? Que después es de... Es muy poco de, capo, que te dé miedo, ¿no? Sí, después de sus comentarios, toda la gente en Twitter, o sea, a mí me tocó ver muchos videos de gente etiquetándolos en cosas, en actos criminales. En el perro con la cabeza. En el perro, todo el mundo estaba tuiteando de que ándale, Auron, ándale, Rubius, vengan para que vean cómo está aquí todo el pedo y... Sí, pues también no dan ganas. Te voy a decir una cosa, siendo honesto, si no vives en México, ¿crees que es un lugar de lo peor? Es normal, sí, que te dé miedo. No, y al chile... Es que en España no te da miedo, si acaso nada más que no, te roben, vato, el celular. Tú pon las 10 ciudades más peligrosas de Latinoamérica y tenemos 8 en el top 10, güey. Sí, tenemos, de hecho, el top 8 son puras ciudades mexicanas, güey. Guanajuato y Michoacán van ganando. En México puedes hacer cosas que no puedes hacer ni en el GTA, ¿sabes? O sea, como que... O sea, en el GTA nunca sale un perro con cabeza, güey, ¿sabes? O sea, desde ahí ya va ganando México, así que los del GTA así de, oye, no, ya el gobierno es incorruptible en el GTA, güey. En el GTA, sí. Sí, en el GTA, pues sí llega la Guardia Nacional y así. Sí, o sea, a huevo. Sí, sí llega en algún momento. Entonces sí, yo creo que sí les ha de dar miedito, ¿no? Más bien. También. Como, a mí sí, también me daría miedo. Si les da miedo, mejor digan y no anden insultando que pinche changos, mejor digan. Mejor digan, soy culo. La verdad, soy un pinche güerito que pues está aquí. O sea, me hago llamar el Capo, pero de Capo no tengo nada. Ajá, sí, porque me caparon. Más bien, no. Exacto. Porque... No, porque oye, es que también los vatos le rascan mucho los huevos, ¿no? O sea, tú dices que si criticamos una ciudad o un país, por ejemplo, México tiene un chingo de habitantes, güey, pero si criticas Uruguay, no hay pedo. O sea, hay 3 vatos nada más, güey. Entonces, no hay tanto pedo. Un lado en Paraguay, así. Uruguay. Más racista, confundirnos. Pero, ¿Auron no viaja a ningún lado? Pues, me pregunto por lo del comentario de, es que me da miedo el avión. No, el miedo del avión es porque según esto los españoles tienen miedo a subirse a un avión, que es como algo de ellos. Pero no, él sí viaja en avión y todo, pero pues... Yeah. Pues, no. Bueno, pues mira, si no quieren venir, que no vengan, raza, pero no anden de ofendidos. Ni los ocupamos. O sea, si realmente, como dicen ellas, si eres fan, pues conoces qué tan culos son para viajar, ¿no? Uh-huh. Y si no eres fan, ¿qué más te da que alguien no quiera venir a tu país? Así. ¿Sabes? Es que sobre todo si no vives del evento como tal, y como tú decías, si vienen a 2 días de no hacer nada más que venir al evento y no hay lana, pues yo creo que sí es entendible. Está cabrón. ¿No? Hey. Es entendible. Está cabrón. Sí, te digo, a lo mejor ustedes van a decir, ah, no es cierto. Bueno, a lo mejor ustedes saben más, no sabemos. ¿Sí? Uh-huh. Ustedes entonces, llevan años de streamers. Lo peor que les puede pasar a esa banda es que se conectan y todos le están comentando cosas feas. O sea, eso es... Yo creo que va a durar un rato, sí, lo de... Pues va a ser pura banda de México, va a durar un ratito que van a aprender stream y de que... Ay, es que dices, nada más es la banda de México, son todos. No, es todo, o sea, todo es... Latam. Ah, bueno, ajá, todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Los españoles son también, o sea, somos más mexicanos y es un chingo de gente. Nada más, ¿cuál es el culero? Nada más, vénganse a ver la mesa reñoña y ya. Pero bueno, ¿algo más que deseen agregar, muchachos? No. Pues, para cerrar, que hubo como mucho colgadillo que decía, ay, yo sí voy a México, o invítenme, o México lindo y querido. No queremos que venga. Ajá, sí, y ya, pues todo. Síganos en arroba YamiRuz con WTZ. Y a mí como Yami Cortés en todos lados. Tenemos la de los dos. Bueno, esa no sé quién es, pero dice YamiRuz. Tenemos la de Co. Sí. Ah, ¿a sí poco la sí tengo? Mira. Ah, sí soy. Qué guapa. Ay, ¿qué la vieras? ¿A quién es, Yami? Es pues de mi primo. No. Agarraron una de mi primo. Oye, suscríbanse a mi primo también. Nada más le ponen. Yo lo pago. Solecito. Esa yo la he visto en otro lado. Bueno, ahí está. Vamos a mandar nada más, pero una gente que está aquí comunicándose. Saludos a Raúl Herrera, saludos al Cholo, saludos a Shari Escoba. Valero, te ves hermosa, Shakira y a dormir, dice Dani de la Torre. Gracias. Bueno, también y ella agradece. León Ramone, parpadea 2 veces y el Allen te está haciendo tocamientos. No, ya me lo quité, sí me estaba tocando el culo. Franco, solo te vengo a recordar el juego. Alan González, gracias a Alan González, he perdido el juego.
Checo, mándame un supersal hasta Nueva York, dice Ernesto Coronel. ¡Sale, Ernesto! Jorge Jiménez, mi esposa Tania Palacio es bruja, cumpleaños hoy. Ana, ¿la puedes felicitar? Feliz cumpleaños, que te la pases muy bien, te mando muchos besos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué fue eso? Franco, ¿para cuándo invitas a Elmer, los Twexi? Me están albureando, yo creo. Yamico, mándame un beso, dice Alberto. Albertito, te mando un beso. Chen Sao, 1980. Checo, mándame un super sale para Cándido Pérez. No, para Ricardo Banda, perdóname. ¿Qué mamaste? Y te dijo Checo Cándido Pérez. Ok, sí, para Ricardo Banda, ¡sale! Bueno, a todos, felicidades de Franco Escamilla para mi amiga que cumple años el miércoles, se llama Carla. Felicidades de parte de Brian Trujillo, que te quiere picar las costillas. Saludo al esófago de Yami, dice un güey que tiene nombre en japonés y está en katakana y no lo sé leer. Saludos a todo el panelón, dice Tomás Amel, que si lo saludamos, 1, 2, 3. ¡Hola! Checo ya tiene la edad del doctor Simi, dice el Waft. Saludos a todo el panelón, primera vez viendo la mesa reñoña, dice Samuel. Salúdame a Ana Valero. ¡Saludos, Samuel! Brian Rivera, Roots, mándame un saludo y un defense. ¡Defense! Adrián Reyes, saludos, Franco, que me salude el cojo feliz. Puro pinche pur de patos, dice. ¡Saludos de parte de los patos, cuac, cuac! ¿Por qué el cojo no trae disfraz? Dice Reyes Alberto. Viene sin playera el cojo. ¿Por qué viene playera? Desnudo? Chiquera su madre. No se burlen de mi querido cojo color tamarindo. Sí. ¿Qué le pasó a la mole que está más delgado? Dice Edwin Correa. Saludos de la mesa que hoy cumplo años, dice David. Felicidades, 1, 2, 3. ¡Felicidades! Que todo el panelón me salude. Me manda un ay Miguel, dice Miguel Palomares. ¡Ay Miguel! Saludos a Lalo Jiménez, que es su cumpleaños, dice Estrella Alemán. Denle un consejo en sus plenos veintes. Jálatela diario, porque dentro de poco no vas a poder. Señor Escamilla, invite Amos del Universo a Yari Nocedal. No tengo el gusto de conocerla, pero si tenemos el contacto, con mucho gusto, Mario. Soy yo o la cola del cojo parece un cerote, dice Miguel Ortiz. Un pene. No, un cerote es un cacho de caca. Ah, sí, sí parece. A ver. Mira. Sí, sí parece una caca, güey. Sí. Gracias por ese intro, casi me da un infarto, dice Alan 12. Saludos para Dolores, Luis Aguilar, buen albur. Ana viene de Mariposa Panteonera, dice César Almaraz. Estoy hasta la verga. Güey. Hasta la verga. Mariposa Panteonera. De esas que dicen que se va a morir alguien cuando pasa, sí, ¿no? Que no la mates. No la mates, se va a morir alguien. Porque la mala vibra, hombre. Güey, no, aparte me dan miedo, o sea, eso es lo peor. Urbexeando, ¿no? Saludos. Cristian el Cojo, manden un este teléfono parece carpintero, dice Yair Hernández. Este teléfono parece carpintero. Porque hace rin. Ahí está. Como dijo Franco, en un especial de Halloween se disfrazan de lo que quieren ser y no pudieron. Checo se disfrazó de doctor, dice Luis Alberto. Mira de yo. Kevin Telles, que si lo saludas ya mi com. Dice que le vale madre. ¿Mande? Que si saludas a Kevin Telles. Kevin Telles, te mando un saludito. Saludos a Jesús Palacios, Kevin a Telles. Luis Daniel Olvera, que Checo le mande un sale sexy. ¡Sale! José Gómez, que el Cholo Chiclero me mande un ¡ay caramba! ¡Ay caramba! Así hizo la muda. Olga Ríos, saludos a Raúl, que hoy cumple 10 años. Lo verá mañana porque está dormido Raulito. Qué bueno que ya estás dormido. Hazle mucho caso a tu papá y aléjate de las drogas y de tus tíos. Daniela Armijos, el amor que Andy siente por ti llegó hasta la mesa reñoña. Okay. Ah, ok, ya. Franco se disfrazó de tan pequeño. No, esa es Yami Rus porque es tan pequeña. Oh, barras, hijo de mil putas. Chistecito. Franco, traes el mismo disfraz que yo, dice José Eduardo. Ok, felicidades. Somos igual de originales tú y yo porque es el disfraz más común en internet. Pero necesitamos algo que yo cupiera, güey. Ya mero es día de la mole. Qué emoción, dice Otto Villeda. ¡Huevos! ¡Huevos! Faltan justamente 16 días para mi cumpleaños y el día de la mole. Güey. Él dice que en El Salvador son 13 segundos de madriza. ¡Hala! O sea, los Mara, 13. Sí. Ya. Son 13 segundos. Ay, la planchada se aparece en el Hospital Juárez de Ciudad de México, dice Osvaldo Moisés. En fin. Antes de que se me olvide, raza, quiero anunciar unos eventos. El señor Marco Polo se presenta en el Teatro Galerías de Guadalajara. Los boletos están a la venta en boletia.com
y estará el 1 de diciembre presentando su show Millones de Carcajanas con Darlos Millones, con Juanita, la niña bipolar, y obviamente con el senador, que ahora es gobernador. No se lo pierdan, 1 de diciembre en el Teatro Galerías, boletos en boletia.com. Monterrey, abrimos nuevas localidades el 16 de diciembre en la función de las 6 de la tarde. Vamos a llenar el pabellón M, el show Gaby, el último show del año, ahí estaremos, boletos por Ticketmaster. Buenos Aires, Argentina. Sold out en el Gran Rex, la concha de su madre. ¿Dónde están? ¿Dónde están, hijos de puta? Ahí está, van a estar el 10 de marzo. Abrimos nueva función del 11 de marzo del, ¿eh? Sí. No, solo quedan mil boletos para la segunda función, así que rápido, compren sus boletos. Llévame, boletos wey. En, espérame, güey. Oye, les recriminas que los boletos. Quiero ir. ¿Ticketmaster? Ya. No. Ticketex.com.ar. Ticketex.com.ar. Ahí les puedes, vas a tener mucho material de la vergüenza que nos van a poner en el mundial. Entonces vas a poder burlarte, ¿no? Vas a poder ser como el mexicano que haga como la revancha de cómo nos ganaron en el mundial. ¿Tú sí crees que la armemos? Nah, porque siento que vamos a perder 1-0. Ah, tampoco. Yo siento que vamos a empatar, pare. ¿En serio? Graben este clip, vamos a empatar contra Argentina. ¿Y a Polonia? A Polonia le vamos a ganar, güey. ¿Y a Arabia? Ahí vamos a perder, puede que perder. No me joda, vamos carnal, a perder con Arabia. Carnal, es que México, por ejemplo, contra Francia le ganamos en Sudáfrica. El peor Francia de la historia. Al Brasil, güey, sí. En Brasil, güey, le empatamos en su cancha, a la Alemania, güey, que fue campeón, le ganamos 1-0 con el gol de Chucky Lozano, güey. Y empatamos con Trinidad y Tobago, un pedo así. Sí, güey, sí. Entonces, creo que podemos. Es que con los grandes se lucen. Creo que Camerún, ¿no? ¿También Camerún? Creo que Camerún, en ese mundial. No, me acuerdo, Portugal, Corea y Togo era. A Italia, güey, en se Corea. Se le empató. Golazo mi compadre Borghetti. Italia andaba de, no era el Italia, se me hace que era el Italia como bueno, la Argentina de ahorita, güey. ¿Puedo seguir Italia dando los anuncios de los shows? Espérame, no interrumpas. Es que entonces, está muy chido todo lo que dices, pero tenemos que anunciar fechas. Ah, va, la fecha sí. Yo creo que vayan a la gira. Es que déjame te presumo. Sí. Por primera vez se nos va a hacer el gusto de ir a Córdoba, Argentina. ¡Hey! En el Quality Espacio, 9 de marzo, porque de Córdoba son... Mis tres amores. Mujeres, cuartetazo y alfajores. Ahí estaremos en la tierra que vio nacer a mis compadres los Caligaris. Ahí los esperamos jueves 9 de marzo. No vamos a poder abrir más funciones en Argentina, así que si te queda lejos capital... Te puedes ir a Córdoba, si te queda lejos Córdoba, apúrate para comprar tus boletos en Buenos Aires. Estamos en Netflix con el show Boyerista Auditivo, gracias a todos por sus buenos comentarios, al parecer les gustó bastante este show y pues estoy contento de que les haya gustado, gracias a todos los que apoyan. Y Ciudad de México estaremos el 18 de marzo, los boletos salen mañana al mediodía por eticket.mx, volvemos al Pepsi Center, porque me gustó mucho el lugar, me dejaron fumar, ¿bien? Dije, hey, vamos otra vez al Pepsi Center. Bueno, actualización de Córdoba, no, quedan solo 600 boletos en Córdoba. ¡Qué hijo de puta! Vamos muy bien, gracias Argentina. No, si ya de por sí, güey, ahora que vaya a Córdoba y a Buenos Aires a hacer show, y vas a ver que van a ser soldados, pinche viejo culero. Pinche viejo. Detente ahí. A ver. Dijiste, voy a ver, ¿verdad? ¿Eh? Voy a ver que hay sold out. Vas a ver que hay sold out. O sea, me estás invitando a Córdoba. Claro. Dijiste, vamos. No, pues. Y cojo también. Todos vamos. Vamos. Vámonos. Yo les pongo los tacos. Pero voy a regresar diciendo la doble L como J. Así de mamón soy. Así, porque voy a estar Escamilla. 4 días allá, entonces voy a presentarlo como Franco Escamilla. Franco Escamilla. Nice. Sí. Les prometo que voy a ser el primer argentino con testosterona, porque Facundo. Ah, claro. Sí, está. Pero bueno, gracias a todos. ¿Tenemos algún video, señor Rubester Flores, o presentamos invitada? Bueno, vamos a un video de volada y presentamos nuestra primera invitada de la noche y seguimos con más de La Mesa de la Niña totalmente en vivo, perras. ¡Hoy, señorita Yami! ¡Hoy! ¡Va a haber gatadas! ¿En qué se parece Chubby a unos tenis Nike? ¿En qué? Que cualquier blanco con dinero los puede pisar. ¡Oh! ¡Oh, se mamó! ¿Por qué a Ana le dicen la caballito de mar?
¿Por qué? Porque es el único macho que se puede embarazar. Vete, no te sientas un artista, pues no sacan ni una risa si no es humillando a otros. Vi que tu mollera está sumida, ya prepara tu salida del reality show, ya por favor. Ya por favor. ¿En qué se parece David a una prostituta en silla de ruedas? ¿En qué? En que solo sirve por sus mamadas. ¡Ah, se mamó! ¿En qué se parece David a mi verga? ¿En qué? En que las dos lloran por su esposa. ¡Damn! ¿En qué se parecen las vergas a las paletas de hielo? ¿En qué? En que Edson prefiere la demora. ¡Ah, se mamó! ¿En qué me parezco yo a la familia del oso bipolar? ¿En qué? En que estamos orgullosos de lo bien que lo hiciste. ¡No mames, te la creíste! ¡Chubi! ¡Chubi se salva! ¡Felicidades al buen Chubi! Ángel Mora, la mejor de las suertes, hermano. Sabes que te queremos, creemos en tu proyecto y no es lo último que vamos a ver de ti. Ahí está la gatada que tuvimos en Universidad del Humor. Recuerden que este miércoles tendremos Mesa Reñoña en vivo en el Foro Didi. Ahí estaremos y los muchachos tendrán que demostrar sus habilidades de improvisación totalmente en vivo. No se lo pierdan porque tenemos tres nominados. El jurado, que fueron el Cojo Feliz, el señor el Chaparro Salazar, la seño Alexa Suárez y Sergio Mejorado, decidieron nominar a Edson y a Chubi, y los habitantes nominaron a Oso y a Chris. Son cuatro. ¿Cuántos de esos cuatro se van a salvar? Aún no lo sabemos, pero usted y yo lo descubriremos juntos este miércoles en Foro Didi a las 8 de la noche. Boletos por Ticketmaster. La entrada es a las 7 y allá estaremos haciendo una mesita reñoña totalmente en vivo con ustedes. En fin, ahí les va, les cuento de volada. Hace unos días, estando en Twitter, estuve, pues ya ves que estás cagando, estás viendo tweets, ¿no? Sí. Aprovecho. Y en una de esas veo un tweet que me llamó mucho la atención, que era sobre un tema que pasa en los zoológicos de la Ciudad de México. Entonces veo quién fue la persona, Lucía Hernández aquí presente, para quien pido un fuerte aplauso. Lucía, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, dónde vives, qué haces. Bueno, estoy en un pie en la Ciudad de México y otro en Guadalajara. Ok, puedes acercarte un poquito al micrófono. Puedes hacerle así para tener un pie en cada estado, o sea, así. En split, en split. Un split así. Sí, son muchas horas, Cristian. Pues, básicamente te acostumbras a estar mucho tiempo en la Ciudad de México y ya de allí ya sabes los trayectos y así ya estás. ¿Y por qué estás cambiándote de ciudad, perdón? Ahora sí que como hago homeschooling con mi hijo, hacemos educación en casa y entonces eso nos brinda estar haciendo, pues trabajar en casa también. Okay. Y de allí nace un proyecto que es Amo la Ciencia. Empezó mi hijo con que quiere ser científico, con que quiere ser astronauta y empezamos, bueno, vamos a hacer un proyecto. Se pone a serio el chiquillo, hacemos la página y empezamos a investigar. Nos topamos, por ejemplo, con el Día del Elefante, con el caso de un elefante que está muy maltratado en el Zoológico de Aragón. Okay. Que es la elefante Ellie, que próximamente va a estar en un juicio para ver si por fin la logran trasladar o si se va a quedar. ¿A dónde? La quieren llevar a un santuario en Brasil. Okay. Un grupo de activistas ya tiene 7 años pidiendo que la dejen ir, pero está muy complicado su caso porque... Debe una lana a Coppel. No mames. De hecho, sí. ¿En serio? La elefante es por sí misma cuesta 3 millones de pesos. ¿La qué, perdón? La elefante. ¿Un elefante cuesta 3 millones de pesos? Está registrada en lo que es la propiedad de la Ciudad de México. Ok. Ese registro está como si fuera un bien y ese bien tiene un valor de 3 millones de pesos. Ok. Sí, vale lo de un departamento. Sin embargo, si se muere... cuesta 5 millones de pesos. Ah, ¿si se muere? Si se muere. Vale más muerta que viva. Exacto, y eso pasa con todos los animales de los zoológicos. Valen más muertos que vivos. Por eso nosotros no dejamos morir a Checo. Perdóname, Lucía, pero más para entenderlo, o sea,
3 millones vivas, 5 muertas, o sea, ¿en qué son se va? Diferencia de 2 millones. Lucía, perdóname, para entenderlo. ¿Vale muerta? Es decir, si yo tengo dinero y pago 5 millones, ¿es por la piel? ¿O por qué vale 5 millones? No, hay un seguro, la Ciudad de México contrata un seguro por todos los animales que tiene, ya. Todos los que son, es dueña. Desde perros, policía, caballos, policía, todos los animales de los zoológicos. Aquí el problema de Eli es que se compró hace 10 años. Uh-huh. Se compró hace 10 años, aproximadamente pagaron 3 millones, se fue devaluando la elefante, básicamente porque... Es que se devalúa el elefante, eso no lo puedo creer, ¿no? Así de que, híjole, ya está bien vieja su elefante, oiga, o sea, le levantan la pata, le ven así como que la cajuela y todo, o sea, así la... ¿Hay un libro azul de elefantes? Sí. ¿Cómo de qué modelo es su elefante? No, ya está bien viejo. Es, ya no es refacción. Es 2008, no, véale cómo trae no, su colmillo, ya está bien devaluado. Parece broma, pero es en serio. Le doy 1 millón y me estoy arriesgando. Porque cada año la aseguradora ve a los animales y dice, oye, tu león está muy viejito, ya se va a morir. Entonces baja su valor. Oye, tienes un cachorro que acaba de nacer de lobo. Ese es muy bueno y aparte es hembra. Entonces es reproductiva, entonces tiene mayor valor. El elefante no se pudo reproducir nunca. Allí está, tiene muchos problemas de salud. Tienen problema en la piel, tienen problema en todas sus patas. Una ya la está arrastrando. Válgame. Pero eso no tiene nada de malo, ¿eh? Puede hacer una vida bien. Es que arrastrando una pata. Arrastrando una pata. Ah, sí. Pues ella puede mira, seguir su camino. Camina para allá, güey. ¿Cuánto cuesta este animal? Capaz que me pone en adopción. Dice, no, se lo, ya llévese ese cojo a un santuario. A ver, para tiempo, si la elefante tiene una pata mala y la llevan a la liberan y así, ¿no sale peor de que se muera? Es que el asunto es que no le han dado la adecuada rehabilitación. Mm. ¿Y en el bosque ella la va a recibir? Los elefantes no viven en el bosque. Digo, pues, no. Sí, entrada. Allá en la placita. Allá en la fauna. Son más de la sabana. era lo que le pasó a Keiko, ¿no? Cuando lo soltaron a Marzo Muriori. Exactamente. A Keiko. Un chistazo para los peruanos. ¿Qué dijiste? No. A Keiko se le llevaron a SeaWorld. Al baño. Y luego estuvo en el mar, ¿no? Creo. No, se le subió a que hizo películas ya. Y dijo, chingada madre. Sí, claro. Krill es una mierda. Sí. Y yo sabía que lo habían soltado y que no estaba, él no sabía pescar, entonces por eso se murió de hambre. Le hubieran dado una caña, hijos de puta. Pero oye, no, bueno, el tema con la elefanta es que no se le ha atendido como debiera desde hace mucho. Exactamente. Tengo entendido muchos animales subalimentados. O sea, no tienen ni siquiera, no se les está dando. Vaya, el mínimo para sobrevivir, o sea, están con un poquito menos. De hecho, con el caso del elefante, empezamos a investigar y encontramos que hay un recorte en el presupuesto para alimentos. De allí le recontraron este año 21 millones de pesos en toda la comida de todos los animales de los zoológicos. Va la Secretaría de Medio Ambiente, nos contradice, es que aquí tenemos la evidencia que sí compramos. La misma evidencia, checamos su primer informe de... cuando entraron, y están comprando menos carne, están comprando menos verdura, menos fruta, pero están comprando más croquetas y concentrados. ¿Croquetas y, para los elefantes? Croquetas para general, de hecho en la foto que subieron, tuvieron el error que está el costal de croquetas para perro. Wow. Y dices, bueno, no mira, tiene... no estabas tan pendejo. No estabas tan pendejo. Caballos comen croquetas, ¿a poco? Pudiera trabajar en de gobierno. Hecho, sí, aquí animal. Oye, perdóneme, Lucía, aquí hay gente que nos ve de todos lados y al parecer hay muchos expertos en tanto biomecánica como en zoología y dicen que la elefanta al ser muy viejita no resistiría el viaje. De hecho, la elefante no es tan vieja. Okay. Tiene 35 años. ¿En elefante cuánto es? O sea. La mitad. Okay. Es que un elefante sí puede vivir 60, 70 años, ¿no? Checo tenía uno cuando era niño. Tiene la mitad de vida. Incluso pedimos la información de su último análisis clínico y nos mandan que el elefante todavía está en celo. Okay. O sea, todavía es un elefante reproductiva. Entonces, aquí la secretaría y tanto la organización que está atrás de estos zoológicos nos está diciendo, es que es un animal geriátrico. No es cierto. O sea, es un elefante reproductivo y es un elefante que se le puede dar mejor calidad de vida. En otro lugar. En otro lugar. Porque aquí, donde está,
Para empezar, se la pasa todo el día en un lugar donde está parada sobre cemento. Y es como los caballos que vemos en los centros de las ciudades, así como que han visto el caballo todo el día sobre el cemento, se va lastimando. Entonces, están procurando llevarla a un santuario y que tenga mejores condiciones para que más o menos tenga una calidad de vida. La elefanta se está lesionando ella sola. Ahorita tiene una conducta en que se está rozando constantemente contra paredes, contra metal, y eso ya le tiene un daño en la mandíbula. ¿Como por ansiedad o qué? Sí, no tiene nada que ser. ¿Latiguito como antes? No. Pues ese lo... de eso viene. ¡Claro que no! ¡Es un chiste! No somos comediantes, no, o sea... Por eso, de eso viene. Pensé, o sea, no, claro que no le peguen, o sea, no vayan a decir, el cojo nos dijo... No. Si tiene usted un elefante en casa, pégale. Pero me refiero. Empieza con sus mamás de ansiedad, denle un latigazo. Van a ver latigazos. No es cierto, es broma. ¿Y cuánto cuesta llevarla a un santuario? Perdóname. Aquí ya las activistas ya encontraron cómo llevarla. Ok. Ya tienen la manera, ya encontraron quienes pueden apoyarla en ese sentido. Pero están en medio de un juicio. Ok. Ese juicio ha tenido problemas porque no les entregan información a tiempo. No les están dando todo el archivo clínico y tienen varios pretextos para no atender a este elefante. Hace unos días incluso fueron un grupo de diputados allí a verla junto con su grupo de expertos, así con sus hombrecitos para ir de... como a safari, ¿no? No, sí, como pueblo mágico y todo. Rueda de prensa, duraron 50 minutos hablando, más el recorrido media hora. Se acabó, está en perfectas condiciones. Cuando nosotros pedimos información, estamos pidiendo estudios, estamos pidiendo que nos muestren radiografías, que nos muestren qué es lo que tiene. Aquí la lesión que tiene en la mandíbula ya lleva 2 años. Ok. Esos 2 años ya pasaron. Como shocker anda, ¿no? Ay, es que vinieron a un programa de comedia, o sea, perdón. Oye, güey, es que sí. Esto no es la hora feliz, no tienes que explicarlo, no lo tienes que explicar, no hay pedo. Gente entiende. Yo sé por qué son así, oiga, porque por ejemplo, Melvin estuvo muchos años en una caja y no hubo pedo. Entonces, Melvin Brown. No, le chocó Crispis. Caja y ya lo quitaron también. Pero no, pero ese güey tuvo pedos, lo metieron al bote, güey. ¿Por qué? ¿No supieron que chocó Crispis? Sí. ¿Y cuánto chocó? Se pegó en su carita. Y chocó 1,000. Y más chistes así. ¿Ustedes saben cómo se llama el tigre Toño? Toño. No, Antonio. A ver, yo quiero uno. Está cagado que le están buscando un mejor lugar para que duerma, ¿no? Bien. Bueno, ya, sigan. Ok, ¿qué puede hacer la gente que esté interesada en apoyar? ¿Qué es el siguiente paso? Pedir información. ¿A dónde? Aquí es en el portal de transparencia, es una de las partes donde hemos encontrado más información. Exigir a los diputados de la Comisión de Bienestar de la Ciudad de México, pues que no se hagan. Que realmente estén trabajando con eso y que den el siguiente paso. Ellos ya hicieron una iniciativa, un diputado ya puso una iniciativa en el que se tenían que rendir cuentas del Zoológico de Aragón. Sin embargo, la mayoría votó en contra. Okay. Y ante eso estamos. O sea, no sabemos cómo están los animales. Con el caso de Eli empezamos a investigar lo de los seguros. Y encontré lo de los teporingos. ¿Qué es eso? Perdóname. Los que andan en la calle así. Esos son teporochos. El teporingo es el conejo de los volcanes. ¿El qué, perdón? Conejo de los volcanes. Ok. Allí por el Popo. Y las donas también. Mira, ten. Una disculpa, Lucía. Ah, no. Pero pues, ey, es lo que hay. Sí. ¿Se llama teporingo? Teporingo. ¿No son los pedazos de papelito en el culo? Ah. No, es un gamorimbo. Es el labio que está así. Es el deporino. Teporino. Pero viene de por ahí. Viene de conejo. Uh-huh. Sí, sí. Okay. De hecho, los teporingos es una especie mexicana que está en peligro de extinción. Como checo. Ya, de hecho. En varios lugares de lo que viene haciendo el Estado de México y el... Perdón, Lucía, disculpa. ¿Cuánto cuesta mandar un elefante al santuario?
No tengo exactamente el dato. Mazo. ¿Tiene chance? ¿Y a la basílica? Bueno, el teporingo, conejo de los volcanes, especie en peligro de extinción, es mexicano. Es mexicano y hay un programa de reproducción en el zoológico de Chapultepec. Okay. Sin embargo, ese programa está fracasando. ¿Qué? ¿Y no cogen como conejos? ¿Qué, no viene, ¿qué no viene de ahí? Son muy malos conejos, perdóname. No es de por ahí, fíjate. ¿No? No, si le dan un minuto, hijos de puta, a que explique. Ah, bueno, sí, adelante, perdón, no te preocupes. Pues bien, nacen muchos conejos y se les mueren muchísimos. Ok. Estos conejitos, cada conejo tiene un seguro individual. No importa que sean recién nacidos, se paga como si fuera adulto. ¿Cuánto se paga por conejo? Empezó en el 2012 con una suma de 4,500. Ahorita, el último dato tengo de 2018, 7,500 pesos. ¿7,500 pesos cada conejo? Cada muerto. ¿Cuántos se mueren en promedio al año? Bueno, en el 2012 fue uno de los años donde murieron más, que fueron 480 teporingos en un año. A ver, espérame, necesito la calculadora. Casi lo 480, ¿y cuánto vale el conejo? 7,500. No, en el 2012 estaban a 4,500. Ah, okay. ¿Cuánto era entonces? La inflación de teporingo. 400 también. ¿Qué? Pues 4,7. 480 por 4,500. 480 por 4,500. 2,160,000 pesos. De puros conejos. De puro teporingo. ¿Eso le pagó quién a quién? Perdóname. La Ciudad de México contrata un seguro con los impuestos. Hijo. Ok. Y ese seguro paga y de allí ya se perdió el rastro. Y se le paga al zoológico. Oye, ten este dinero porque se te murieron los conejos. Exactamente. Para que pues inviertas en más conejos, quiero pensar. Uh-huh. Como son animales en peligro de extinción, no se puede comprar otro. Ok. Cuando son, por ejemplo, un perro policía, ese seguro sirve para comprar otro y dárselo a su binomio. ¿Con qué? Al binomio, al cuidador, al policía. Cuando son animales que están en peligro de extinción o que ya las políticas ya no se pueden importar, por ejemplo, ya no podemos importar otro gorila, ya están prohibidos mundialmente. Entonces, estos conejos, como es una cifra menor a 10,000 pesos, no les piden un programa en específico. Cuando son animales, por ejemplo, un gorila tiene una indemnización con 1,120,000 pesos, les piden que, ¿qué vas a hacer con ese dinero? En el 2016 se murió un gorila y les dije, bueno, el zoológico puso, voy a cambiar los baños, voy a pintar, voy a arreglar aquí muy bonito, y de repente se les perdió el dinero. Sí, curioso. De ese gorila se perdió completamente el dinero. De hecho, allí hubo un escándalo en el 2016, no sé si se lo recuerden. No. El gorila Bantú, se filtraron sus fotos donde fue desmembrado. Por allí hay un conflicto. Las manos hacia arriba, no. Las manos hacia abajo. Como los gorilas. Y como los gorilas. Perdón. Buenísimo. Está pendejo. Sí. Perdón. Suben las fotos del gorila desmembrado, que no era el procedimiento, quiero pensar. No era el procedimiento, y aquí también debo destacar que hay tráfico de órganos, hay tráfico de pieles, hay tráfico de cráneos, y sobre todo porque las medicinas asiáticas alternativas están buscando mucho estos animales, ¿no? Se despide al director del zoológico, terminan el zoológico de Aragón. Entonces, con los teporingos, las muertes siguen. Incluso este año, en lo que va del año, ya van 70 teporingos muertos. Okay. Entonces, si tenemos inflación y que ya pasaron unos años del 2018 que estaban a 7,500, yo ya he pedido la información de cuánto está ahorita el valor y no me la han proporcionado. De este año, el seguro ya pagó, bueno, la Ciudad de México pagó en efectivo un seguro de 30 millones de pesos, bueno, y en efectivo, para toda esta protección a los animales. Los animales sí es bastante dinero el que se está manejando. Por ejemplo, en el 2016, que se murieron varios lobos, los lobos es una de las especies mexicanas en peligro de extinción,
Aquí tenemos uno. El lobo vomita. Yo nada más me puse mi gorro. Ahora sí, no dije mamadas. Es un lobo mexicano porque es color tamarindo. No dije mamadas, nada más me puse mi gorro. Pero este es un solo escuintle, ¿no? El lobo mexicano, especie mexicana, peligro de extinción. ¿Cuánto vale el seguro de este? 4 millones de pesos. ¿4 millones de pesos? Por esta mamada. ¿Por lobo? Por lobo. ¿Cuánto? 4 millones de pesos actualizado en el 2020. Cada que se muere un lobo, el zoológico recibe 4 millones de pesos. Así es. Ah, ¡conche su madre! Y aún así no les dan de comer. Oye, cuando se muere el cojo no vamos a dar nada. Pues haremos un show, yo creo, para recaudar algo. De hecho, que juntemos más de 20 bolas. En marzo de este año murieron 2 lobitos. Una hembra y un macho de 10 meses de edad. Así estuvo el asunto. Se los encontraron muertos. Así, no los encontramos muertos. Lo reportan como choque en los zoológicos. ¿Qué? Exactamente. Es que una. Es que oye, iba manejando. Es que una por lobo, güey. Sí, madre, una por lobo. Era lobo platino. No puedes. ¿Cómo? ¿Cómo que como choque? Es que usan ese término. Creo, ¿no? O sea. Una disculpa, rompimos al señor Poncho. Oye, bueno, es que me imaginé el lobo acá bien pedo. No, ¡puta! Con rolas alteradas. ¡Ah! Con un CD lobo estepario. O de los temerarios. Ya. Pérdida total. Ya, en serio. Término de choque lo están usando de manera indiscriminada. Puede ser choque metabólico, puede ser, mira, le fallaron todos los órganos al mismo tiempo y de repente ya se murió. Ok. El asunto aquí es que en uno de los mayores recortes de presupuesto para comida, medicamentos, agua potable. Perdóname, es que se cayó Coria, ¿qué pedo? Chocó Coria. Choque interno. Valero empezó a letear. Una disculpa, ok. Entonces, ¿qué podemos hacer para, vamos cerrándolo para estar más informados? ¿Dónde puede la gente accesar esta información? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Qué podemos hacer para hacer más conciencia sobre esto que está pasando? Miren, yo estoy publicando mucho, directamente en Twitter. Este es en... ¿puedo echarme golazo? Por favor, para eso te invitamos. Es @yoamoalaciencia, allí me encuentran. Y estoy publicando ahorita las muertes que son del 2022. Dentro de las muertes del 2022 encontramos jaguares, encontramos de hecho, humanos, hay caifanes, maná. Maná. Jaguares, maná. El tri. Jaguares y caifanes son lo mismo, güey. Pero por ahí vas. De hecho, con el tema de los jaguares es algo muy importante porque eran 2 cachorros recién nacidos. Ah, qué mal. Entonces tienes que uno recién nacido ese mismo día se les murió y otro de 3 días. Lo ponen como traumatismo. Okay. ¿Cómo se les muere un jaguar recién nacido? Pueden argumentar, es que la hembra lo aplastó. Uh-huh. Oye, pero tienes una especie en peligro de extinción. Te pagan por cuidarla. Y tienes allí trabajadores como para que estén todo el día monitoreándolo. No puede estar pasando eso. Aparte que hay una indemnización jugosa. Claro, alguien... No estamos diciendo nadie en particular, pero está raro, porque como bien dices, valen más muertos que vivos esos animales, y el zoológico está recibiendo un seguro que la Ciudad de México le está pues proveyendo de manera anual, quiero pensar. Entonces, bueno, raza, quise invitar a Lucía para que nos hiciera el favor de hablarnos al respecto, a alguien que pues está investigando al respecto. Esto... puede sonarles como quieran, a lo mejor veo mucho experto que dicen, es que no deben de hacer esto en programas de comedia. No, señores, les recuerdo que la mesa habla de lo que sea. Número 2, la mesa habla de lo que me sale de los huevos a mí.
Entonces, por eso se hizo. Y van a decir, bueno o malo, ya lo saben. Si quieren saber más al respecto, @ yo amo la ciencia. Yo amo a la ciencia. A la ciencia. Uh-huh. Con mi comadre Lucía, pueden saber un poquito más al respecto. Queremos agradecerte la invitación, que aguantaste, pues... Que no es fácil estar con esta gente. Sí, una disculpita. Sí. Yo no me disculpo porque no soy puto, pero sí. No, no, ah, pero bueno, que o sea. es que si, hable, pero de otro tema, oiga, porque si trae la comedia usted. No, es que no, tengo la risa sí. muy fea. No, sí. La neta sí, o sea, está hablando sí trae. Y si trae. Sí, padre. Sí trae. Sí. Ah, ¿Ya puedo decir lo que se me ocurrió o no? No. Sí. Ah, ¿te las guardaste? Sí, habla. Una. Es que estaba pensando, miren, ya viene el Día de Reyes, ¿no? Y tenemos un elefante que quiere juntar dinero para ya irse en su retiro, güey. Pues, o sea, me pintan a mí de rey mago, güey. Trepamos niños a que se suban la foto con el elefante no, y que no sea como para el tour del adiós, güey. Así sin pintura también se puede. Sí. me pintan de rey mago blanco. Bueno, te pinto de blanco, si quieres. Ah, no, gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos en la mesa de la ñoña. El aplauso, @ yo amo a la ciencia. Señor Rubén Flores, vamos a este video y continuamos porque está con nosotros Ángel Mora, el recién expulsado de Universidad del Humor. No se vayan, seguimos totalmente en vivo, perras. Saludos, raza de Tirando Bola, ¿cómo están? Hoy tengo un invitado bien chingón. No la he vuelto a cagar. Bueno, si la cago, la limpio en corto y ni se dan cuenta. No, ahí está, ya. Te vas en dos tiros, ¿eh? Tienes dos tiros para meter las tres que te quedan y la ocho. Ok. O ya te fuiste. No hay nada mejor que una buena partida de billar con amigos. Franco Escamilla acepta la reta, no importa si son rayadas o lisas. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Cómo se llama ese DJ? No sé. La verdad, no nadie sé. Nadie conoce, no, hijo de puta. No eres nadie, pendejo. El punto es pasarla bien. El ruedo ya está listo y solo falta el retador. Aquí se llama Me Vale Madre. Pueden poner otra vez el cachito donde sea. Esto no va a pasar. No te pierdas Tirando Bola por el canal de Franco Escamilla. El universo está lleno de putos y uno es el tío Robel. Se mete a mi cuarto, me ofrece una tostada, le huelen los dedos, atún también. Todo el mundo sabe que una charla entre amigos es mejor. Y los martes tienes una cita con Franco Escamilla e Iván Femat La Mole para platicar entre amigos y compartir anécdotas. Yo soy amigo del Brandon Moreno. Que le hagas como chihuahuense. Ese chihuahueño, pendeja. Las pedimos así precisamente por el vampiro. No te pierdas Los Amos del Universo por el canal de Franco Escamilla. Ya estamos de regreso en la mesa de la ñoña totalmente en vivo. Les recordamos que usted puede participar vía Twitter con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo. Le mandamos un saludo a André que nos hizo todas las animaciones. Está bien chingón. Y recuerde que Fer y Coria y Chucho seleccionan puras chichonas para que pasen su tweet al aire. También gracias a Rachel que está con los saludos. Ya no manden saludos por superchat. Ya los que ya llegaron, hasta ahí vamos a leer. Y me concentro en el chat normal, por así decirlo. En fin, está con nosotros el señor Ángel Mora. Fuerte el aplauso. Un temporismo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias por traerme aquí. Ya quería salir del hotel, la verdad. Entonces, estoy bien emocionado de ver gente diferente. Oye, peligro de extinción. Oye, la neta, te dejaron la vara bien alta. Tienes que apañar a la señora de los teporismos, güey. No, mames, güey. Es que señora la poncho. No, yo también vengo a hablar de presupuestos y todo eso. Ahorita vemos. Sí. Perfecto, ahorita nos cuentas. ¿Qué? Oye, y les hemos hecho la misma pregunta a todos. Me imagino que es medio... ¿Cómo? No quiero decir traumante, pero sí te afecta en algo estar encerrado tantos días en la casa. Sí, un chingo. ¿Qué fue lo que más te afectó a ti? Estar sin el celular, la verdad. Ok. O sea, tengan en cuenta que tengo 20 años, entonces tengo celular como desde primaria. Ya. O sea, entonces pegado. Es la primera vez que tengo tanto tiempo sin usar el celular. Y saliendo el miércoles fuimos a la casa de la universidad y luego te llevaban al hotel. ¿Sí llegaste en plan así mal pedo con tu teléfono? Me dormí a las 5 de la mañana. ¿Solo de ver el teléfono? Sí, solo estar contestando mamadas y todavía no acabé. O sea, me dormí a las 5 de la mañana y me iba a dormir temprano. Pregunta personal, ¿te la jalaste ese día? Como de... que llegué como a las 11. Ajá. De las 11 a las 5 de la mañana...
¿Qué más? ¿37 veces? Nada. Lo normal, 20 años. No, imagínense nada más tener a Chubby y luego volver a tener acceso a todas las fotos de Chubby de nuevo. Si wow, es como, Lo viste en tanga, güey. Ay, sí. Qué mal pedo. Y yo lo vi cuando todavía traía el calzón metido, porque ya cuando bajó se lo había sacado. Y como usa, usa Chubby, fue un momento bien impactante. Que le dijeron, sácate el calzón. No, porque está sucio. Buen provecho a lo que estén cenando. Bienvenido, Ángel. Ahorita vamos con tu nota. Entonces, mientras tanto, señor Poncho Treviño, ¿qué preparó el día de hoy? ¡Ponchiste! ¡No me diga! Y en lo que toda América estaba esperando, dice... ¡Los ponchistes! ¿Por qué un huevo fue al banco a pedir dinero? ¿Por qué? Porque estaba quebrado. ¡Ponchitas! Llegan a una casa y... ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Talanda! ¿Quién? ¡Talanda! ¿Y qué tal anda? No. ¿Bien y tú? Te sudó el culo al Franco. Toc. ¿Quién es? Lola. ¿Cuál Lola? Los ladrones. Barras. ¿Qué se necesita para encender una vela? Fuego. Y vela. Que esté apagada. Bueno, qué culero. ¿Cómo se le llama a China a un bombero? ¿Cómo? Por teléfono. Un gato iba caminando con un pollo a un lado, con un gallo al lado de un río. El gato se cae al río y el gato empieza a gritar: ¡Miau! ¡Miau! Y el gallo le dice: ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Los ponchistes. Y había un perrito que le decía: ¡Aguántese! Los ponchistes. Un pato agarrando el pedo en una cantina. Ya estaba bien pedo. Y voltea con todos y dice: ahorita me voy a cagar en todos menos en el chaparro. Y siguió pisteando. Ahorita me voy a cagar en todos menos en el chaparro. Y siguió pisteando, y otra vez, ahorita me voy a cagar en todos, menos en el chaparro. Le dice un vato: ¿por qué en el chaparro no? Porque en el chaparro me voy a limpiar. Yo tengo uno. Estaba un elefante y dice: chale, valgo más muerto que vivo, güey. Les iba a contar un chiste del aborto. ¿Y luego? Pero no me nació. ¿Me puedes seguir en Pocho Treviño? Este fin de semana, el viernes estoy en Nuevo Laredo, en la Frida, y el sábado estoy abriendo el show a Marco Polo en el Unicornio Sur. Nice, chingón. Qué chingón. ¿En la Frida, en Laredo, este viernes? Este viernes en Nuevo Laredo. Para si lo quieren ir a ver. El Unicornio el sábado con el señor Marco Polo. Chingoncísimo, hermano. ¿Algo más? No, es todo. Ah, ok, perfecto. Síganlo en todas sus redes sociales, señor Poncho Treviño. El ganso negro. Ah, yo. ¿Preparaste nota? Sí. Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que en... ¿Qué pasó? No. Ya te puedes enfocar toda morada. Pues sí. Pero es por el frío. Bueno, lo que pasa es que en redes sociales están diciendo que Netflix está haciendo inclusión forzada porque van a sacar nuevamente los Teletubbies, pero ahora el sol, que normalmente era un bebé blanquito, ahora es un bebé negro. De hecho, está la foto del bebé que va a ser el sol. Él es el sol de los nuevos Teletubbies. Pero, o sea, es eclipse, ¿no? O sea... Sí. No sé si... Sí. Sí, es el moro del chiquillo, ¿no? Sí, está quemadito. Va a ser el eclipse. Pero es sol, hoyo negro. No, sí. Y bueno, ¿la gente está enojada porque el sol es negro? No, lo que pasa es que ahora ya la gente está tomando en cuenta que ya están haciendo este tema de inclusión forzada. O sea, que no era necesario, porque entonces los empezaron a atacar y ya cambiaron al bebé negrito y ahora es una bebé chinita. Entonces, el punto es que no encuentran cómo darle Espérame. ¿Ahora el sol va a ser una chinita? Sí, una bebé chinita. O sea, ¿de China o asiática? Sí, una asiática. Ah, no, pregunto ahora. Chido, porque si llega a ser japonesa,
de la tierra del sol naciente, ¿sí me explico? Ah, como que por ahí, ¿no? Es que ahí te va, si el niño era güerito era porque alusa, o sea, entonces el sol ahora va a dar sombra o qué pedo, o sea, por eso yo creo que lo pongan, güey, o sea, no, porque va un niño, un moreno, un... Sí, hay gente rubia como el sol, pues así se dice desde hace años, o sea no, gente rubia, tranquilo. Estoy bien triste, yo, Franco. El rubio como el sol. Estoy bien triste porque extraño a la señora de los teporingos. Por eso te pongo uno. Pero bueno, la gente no está a gusto. Sí, porque dicen que no, ya no mantienen los detalles de las series o películas originales. Y de ahí se habló también, o sea, se volvió a sacar el tema de la sirenita de origen afroamericana y que en el cuento original se describía como origen danés. Entonces lo volvieron a sacar y ahorita están muy criticados. Los próximos capítulos de los Teletubbies se estrenan el 14 de noviembre y la gente está vuelta loca porque sacaron, bueno, este adelanto porque salía el bebé negrito en el sol, en la portada, y la gente empezó a hacer mucho pedo. Lo cambiaron porque luego sacaron el tráiler y ya era la niña asiática. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? ¿Sí se dice así? No sé, no la he visto. No, pero sí se dice así. Sí, o sea, como... Si es de Asia, sí, es de Asia, es asiática. Sí. Uh-huh. Perdón. Y, entonces, bueno, yo les quería preguntar a ustedes, no sé, yo vi muy poco los Teletubbies, la verdad es que tampoco yo me acuerdo los vi. Tanto. Tampoco. Nunca, pero sí... Yo sí los vi, güey, fue mi generación. ¿Y te importa de qué color es el sol? Y es, ay, arruinaron mi infancia. No, lo que... No, o sea, entiendo la banda, pero ¿para qué se ganchan, güey? Si el sol es pinche blanco, o sea, yo tampoco soy blanco y no me ofendo porque el sol es blanco, o sea, siento que ya está exagerado. Es amarillo. Y también, sí, güey, o sea, puedes poner un pinche vato amarillo ahí, güey, o sea. Pues asiático. Un asiático. Se hace un tantito de la chingada. Ahora se puso más feo, ¿verdad? Sí. Pero no, a ver, ¿el sol qué tan importante era en los Teletubbies? O sea, como un personaje entrañable. No, el sol se reía, sí marcaba chingo de diferencia, güey. Pero ya no es para nosotros, o sea, a mí también me tocó, pero no es como que yo me vaya a poner a ver los Teletubbies, le va a tocar a gente que no ha visto los Teletubbies. Y que no sabe que el sol no era negro. O sea, es por pura simple imagen, ¿me entiendes? O sea, no se va a ver chido. O sea, si nosotros leemos la televisión en Z, ¡ah, perro! O sea, no. Está cabrón. Número uno, ¿quién te enseñó ese término? Número dos, ¿por qué decidiste usarlo en este momento? Porque lo leí, lo estudié, pues yo también grabo. ¿Qué es la lectura en Z? ¿Eh? ¿Qué es la lectura en Z? No, ¿por qué? Es mi secreto, dice. Tanto que me costó aprenderlo. ¿Por qué crees que soy tan bueno? Ya, güey. ¿Sabes qué pedo? Mira, estoy de acuerdo con el argumento que dice Co, de decir, no es para nosotros, es para otra generación. Uh-huh. Se las compro a medias. Porque la gente joven te tira mucho esa cuando no son cosas que le producen nostalgia. Honestamente, yo no le veo bronca a de qué color es el sol, porque el programa se llama Los Teletubbies, que son unos monos bien raros, que de repente se sacan cosas del culo, de la panza y del pito, que dices tú, está medio friki, pero bueno. Que uno de los güeyes que salen las botargas tuvo un pedo porque mató a una persona, o sea, tienen ahí como que sus leyendas urbanas. Creo que, por ejemplo, si lo ligas a lo de la sirenita, te toca los huevos cuando es algo que te provoca nostalgia de tu niñez. Nada más. Y que se lo querías compartir a tus hijos. O sea, tal vez la gente que creció con Teletubbies ahora quiere educar a sus hijos con Teletubbies y dice, puta madre, ya lo cambiaron. Ajá, pero no creo que afecte, honestamente. No. Pero donde afecta es en lo emocional. Uh-huh. Nada más. Que, por ejemplo, para volver a los sirenitas así de volada, te doy la palabra. Con la sirenita decían, es que no es justo porque las niñas de raza negra no se sienten representadas. Y yo digo, ¿no tenían a una que se llama Tiara? Que está de Nueva Orleans, que es de la cultura afroamericana y la chingada, sí. O sea, sí había representación. Tiana, Moana. Ajá, y yo le decía a Gaby, ¿y dónde dejas a las niñas pelirrojas? Uh-huh. Sí, porque ahora ya no están representadas. Entonces, si te pones mamón, o sea, siempre sale alguien afectado. Pero si lo haces por quedar bien, ahí me cae gordo. Nada más. O sea, si lo hacen por quedar bien, me cae mal. Si lo hacen... Es ahí donde entra la inclusión forzada, que es lo que dice. Es que Tiana decían, de hecho, es que esa princesa no puede representar a todas las niñas morenas porque ella era pobre y trabajaba. O sea, no es como todas las princesas. Y yo, güey, las demás princesas tienen también una historia mucho más culera. O sea, Cenicienta era una pinche. Bueno, aquí hay gato encerrado. Teporingo. Teporingo. ¿Por qué?
porque había un Teletubby ya negro, que era el morado. Esos eran los Power Rangers. No, no, el no. Teletubby morado, güey, era la representación del niño morenito, güey. Claro que no. Traía navaja y así, no habían visto. No. Sí, sí, asaltaba. Y... ¿Negro? Sí. Había uno morado, güey. Yo veo azul. Ah, el verde, el verde, el verde es el moreno, el ¿no? Verde. Sí, ándale, había uno que representa al moreno, mira. Ah, sí, yo había, no sabía ay, eso. ¿Para qué quieren el pinche sol? Oye, ¿qué significan las cosas de la chompa? Tú veías ese programa. Era como que se comunicaban. Uy, uy, uy. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? Las antenitas. Uy, 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 uy. Era para los llaveros. No sé ustedes, a mí se me paró tantito. Para jugar a aventarse así, aros, así, a tirarle la cabeza a cada amigo. Algo, tenían el... Yo uno vi, la ula así de yo órale. Yo vi un gif donde un güey le hacen cosquillas en el culo. ¿En serio? Sí, algo como... ¿Un Teletubby? Sí, como una serpentina, algo así. Algo soplaban. ¿En qué página lo viste? Obviamente en una página porno. Bueno, es que injustamente esta serie fue cancelada. ¡Uy, ni sale! No, no, no. Cuando estaba al aire. Porque diferentes expertos o que intentaron entenderle. Decía que eran satánicos y que demostraban cosas, que había rareza de los personajes. Sí, es cierto. Están como con los Pokémon también, que son del diablo. Pues todas las caricaturas, ¿no? Son del diablo. Sí, todas las caricaturas. Que tenían como mensajes subliminales. Se canceló por las acusaciones sobre la supuesta homosexualidad de Tinky Winky. ¿Y eso qué? Tinky Winky creo que era uno de los, no sé si el verde o el... Y... morado. Era el rojo, ¿no? Mira, 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 mira. A ver, creo que es lo que te decía. No, mira, mira, mira. Y se estira un chingo y luego... Y si te fijas, no se quita ninguno de los dos. Eso en mi pueblo se llama beso negro. Sí. Que a ver, muy a favor, pero no para niños. Era, claro. Tinky Winky era el púrpura, justamente el que le están dando el por bebé. Eso dijeron puto nada más porque le es que ahí sí me están matando mi infancia. Yo no lo veía así. No. No, fue un accidente. O sea, no. Fue una broma. Ahí está la. Iba bien dirigido. ¿Me estás diciendo que esto es producto de los Teletubbies? Para que los cancele a chingar a su madre. Carnal. No, es producto de mi mamá. No, es que no era grosero. Ustedes ven, piensan mal. Solo mal pensados. Sí, bueno, o se le ve el culo ahí, ¿no es grosero? No le está lamiendo con una serpentana, ¿cómo se llama? No. Serpentina. Espantasuegra. No, pero es que es espantasuegra, ¿no? Es que el beso negro sí es espantasuegras, ¿no? Es así. Hijita, no te dejes, hija, no te dejes. Imagínate que te ven así. Sí, espantasuegras, sí. Que te estén lamiendo la cola y sí, el cabrón a suegras. Lo que pasa es que cuando ellos crearon la serie de los Teletubbies, no pensaban que después iban a salir las redes sociales y iban a comentar eso. No, pero wey, esto fue antes, esto fue en el 2001. Es lo mismo que estoy diciendo. No, porque estás diciendo que pero vaya, las redes sociales. Esta acción, no, que de cierta no forma antes, sí que... homosexual, pues estamos ya en un rollo donde pues ya le salen ganando, ¿no? Ya claro, se ven bien inclusivos si uno de los Teletubbies es gay. Sí, claro. Bueno, nunca se ha especificado el género de los Teletubbies de ninguno y el programa se canceló en el 2001 por gracias a, bueno, no, más bien por culpa de psiquiatras, psicólogos y terapeutas que quisieron analizar el comportamiento de los personajes y por eso se puso en opinión de todo el mundo y se presentó a diversas interpretaciones. Bueno, dos cosas así de volada. No, nos encanta buscarle un doble significado a las cosas para niños, cuando para un niño... No lo ves. Lo acaba de decir Cristian. Un niño no piensa, ah, le lamió el culo. Un niño se caga de risa porque, ah, pobrecito, lo asustaron. Una broma. Es todo. Y a la generación mía, o más arriba, más viejos, también nos encanta pensar, antes no había esas estupideces. Antes teníamos Mazinger Z, que era súper del nabo. Teníamos Remy, que era súper triste, la abejita maya, que era cruel de a madre, y nadie dijimos nada. Sí, o sea, cada generación tiene unas caricaturas que las de ahora están más tantito de la chingada, te la compro. Pero no es como que siempre han sido perfectas y ahora no. Y número dos, así rápido, por lo general, la banda que se ofende de, ah, ¿por qué ponen a un güey afroamericano o negro? O como lo quieras decir, alumbrar. Yo nada más les digo, cuando te tomas fotos en Instagram o haces tu TikTok, ¿no te pones un filtro para que tu piel se vea más clarita?
piensa en eso antes de quejarte de inclusión forzada. Tú también estás cambiándote el color de la piel constantemente. Prosiga, señorita Valero. Y bueno, pues nada más, ahora dicen que esta nueva... Pinches prietos. Pinches prietos acomplejados, no estén mamando. Esta nueva versión tendrá el nombre de los mismos personajes. Persinados. Que es Tinky Winky, Dipsy, Lala y Pooh. Bueno, Pooh. ¿Ese es el gay? Sí. No, Tinky Winky. No, el que está lleno de Pooh, ese es el gay. ¡Ay, negrito! ¡Qué hijos de puta! Tendrán nuevas canciones. Ay. Y en este nuevo formato que van a lanzar, aseguran que sí será educativo para todos los niños, porque era otro de los puntos que en los Teletubbies no hablaban. Solo hacían el sketch, o sea, solo hacían su... y no enseñaban absolutamente nada. Ya. Entonces que ahora sí va a ser más educativo y bueno, le van a hacer diferentes cambios en Netflix, pero bueno... Van a hablar ahora. No, no van a hablar, pero van a ser educativos. Pero ya daban educación sexual. No, también. Y también sí, los tundieron de que el set estaba mucho más chingón hace 20 años que ahora. Ahora es nada más un cuarto verde. Y hace 20 años sí montaron un set chingón y todo el pedo. Como que sí. Pues es sí que antes se invertía más en los programas. Saludos al buen Coco que nos está viendo. Saludos, Cody. Scoop. Bueno, ¿algo más quieres agregar, señorita Valero? Pues no, sería todo. Faltan 16 días para mi cumpleaños. Día de la mole. Y huevos. Y síganme en todas mis redes sociales como Ana Valero con V y doble E. Y los jueves y los domingos nos vemos en el recreo. En el canal principal, en este canal de Franco Escamilla, en punto a las 9 de la noche para platicar sobre lo acontecido en la semana en la Universidad del Humor. Excelente. Por cierto, también, ¿cuándo sale el especial de Con Todo Menos Con Miedo? Ya este viernes, por fin, vamos a estar en Con Todo Menos Con Miedo, a la misma hora que es a las 9 de la noche. Ahí nos vemos por el canal oficial del señor. Será exploración urbana, porque las extrañaba. Nos fuimos de exploración. ¿A Panteón y la chingada o qué? No, nos fuimos a una cabañita ahí abandonada. Damn. Y estuvo potente. Estuvo bueno. Sí, perfecto. Lloramos. Paracaidismo. Excelente. Déjenme nada más leer los últimos saludos que tenía pendientes. Perdónenme. Ah, acá, pero ya. La planchada en el Hospital Naturista en Tampico, José Luis Guzmán. Que la mole me mande un saludo, dice Christopher. Pues bueno, te lo mande. ¿Cuándo vienes a Ecuador, Giancarlo? El próximo año. Vas a invitar a Tirando Bola a los hermanos de Jocó que la están rompiendo en YouTube. A ver si pueden, porque andan muy ocupados, güey. José Amir. Mañana nos vimos. Octavio Penagos. A Checo no se le aparecen los muertos. A los muertos se les aparece Checo. Dice Andrés. Checo, me mandas un que sepan todos, porfa. Ok, perdón. Que sepan todos para Andrés. Que sepan todos que me duele tu dolor. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ahí está. Saludos desde Nogales, Sonora, tierra de raperos putos. Acá nidos, adiestramiento, caninos, adiestramiento. Acá también se aparece un hospital, una enfermera que le da agua a los enfermos. Habría que ver que el agua esté chida. Hola a todos, yo soy satanista y he tenido un par de eventos paranormales bastante fuertes, dice Adal Eduardo. Bueno, saludos a los chicos de la casa, Ángel Garza. El Poncho se pasa con las dinámicas. ¿Qué les hiciste a los morros o qué? Ahora les hice que reventaron un huevo con la cola. ¿Un huevo? A centones. No. Yo hago mucho de eso. Así. Varios traen experiencia ya en eso. Ya, sí. Apretar un huevo. ¿Qué dijo uno de ellos? Ah, un martes. Eduardo Leiva, no sé, soy peruano. De Brocas, ¿qué rollo, Franco? Invitado, saludos desde Raúl Martínez de Atlanta, Georgia. Franco, vuelve a Toluca. Sí, próximo año vamos a ir a Toluca. Ya vi la repetición 3 veces y no salió mi mensaje, dice Ancur. Puta, ¿para qué lo leía? Compara la reacción de Ibai, todo feliz de venir a México, dice Pablo Camargo. Pero Ibai también es muy diplomático, o sea, el señor sabe lo que hace. Se preocupan por lo de Auron y Rubius, y el que sí vendrá será el grande Ibai, dice Miguel Chávez. ¿Para cuándo el Tirando Bola con Cristian, dice el Cris, cuando sea famoso? Está increíble el disfraz de Cuno de Valero, dice Dan Sundrau. Oye, estoy hasta la madre. Franco, ¿para cuándo llevo en Bolivia? Próximo año, Roca Jiménez. Yamico, te ves hermosa como siempre. Mándame un beso, dice Robert. Robert, te mando un besote. ¡Mua! Pacheco, deseadme suerte en Ranked de Overwatch 2. Juega a Healer. Juega a Healer, güey. Es una mierda todo lo demás. Franco, mándame un chao, tiene frío, dice el Kors. Jesús Beltrán, saludos a todos. Yamico, mándame un besaludo, Jesús. Un besaludo. Fundación Internacional Granito de Arena.
contra el abuso sexual infantil. Saludos, si alguien quiere apoyarlos, ahí está en los superchats, en los mensajes. Fundación Internacional Granito de Arena, que fueron apoyados hace mucho en Tirando Bolas, si no mal recuerdo, no quiero echar mentiras. Saludos a Isabel, esposa de Raimundo. Saludos a todos, en especial a Yami Códice, el SkyTech. Que vuelva a la hora feliz, que el mejor comediante de México me salude. Que saludes a Brandon Arellano. Saludos, Branda. Que Cristian me mande un saludo como Mari Bachitas, dice Omar Pérez. Saludos. Así ya sé. ¿Me puede? Envíenle un super sale a mi novia Ileana, dice Javier Acosta. Ileana, ¡sale! Gracias por ayudarme en mi depresión, dice Alonso Asperger. Así te llamas, güey, o pones tus... trastornos ahí. Así como a partir de hoy, Franco, obesidad. Cristian pendejo, cáncer. ¿No? Hubo cáncer. El Meridiano conforma la Tuex y son dos viejitos raperos, dice Mario J. Cruz. Valero fue de botarga de Club de Cuervos, dice Truque el Monkey. Güey, qué culeros son. Aparte, ¿cómo se les ocurre tanta cosa? Ya se puso chamarra, ya la agüitaron, güey. Ah, sí, qué hijos de puta. Sí, ya se hizo Alejandra Guzmán. Ahora es bolsa de basura. Güey, estoy hasta la verga, güey. No se pasen de chorizo con el costalito. Francisco Pérez, cuando el Cholo decía la señora Franca Escamilla, pensé que se refería a alguien más. No, sí existe la señora. Saludos a Diana Rodríguez, que la operan el miércoles de parte de su hermano Adrián. Que todo salga bien, hermanita, confianza. Yami, regálame un follow en Instagram. Y si no es mucho, cásate conmigo, dice John Beta. Pásame el anillo, dame el anillo primero. No. Okay. Fernando Reyes, Franco, mándame un defense. Defense. Cholo, ¿eres símbolo star o símbolo uno? Dice sí, Francisco Pérez, manda placa. En la Talaverna era símbolo uno y en la secu era símbolo star, era yo traidor. Chapulín les llamo. Villamelón. ¿Cuándo la canción para afiliarte en YouTube, Otaku? No sé, porque los derechos ahorita se los prestamos a Netflix, solamente está en exclusiva para ellos con Boyerista Auditivo. Saludos al panelón, en especial a Yami Cortés, que me encanta. Expliquen lo del chupetón, ya que están las dos Yamis, dice Iván Ronquillo. Expliquen eso, por favor. No, ya no existe ese video. Pues explícalo. Ay, pues, ¿qué explico? Pues tú. Nada, es que era de la vez que estábamos en la fiesta. Sí, me acuerdo de qué fiesta. Es que fuimos a una fiesta y estábamos jugando unos jueguitos de cartas. Pócar, no, llevó no. Su hermano, de hecho. Ajá, hay un juego que ya te viene hecho. Perdóname, te dieron un chupetón delante de tu hermano. Wow. Tu novio. Y del novio. Bueno, el novio estoy seguro que lo disfrutó, pero el hermano sabe haber jodido mentalmente. No me acuerdo si se volteó mi hermano. ¡Qué mal pedo, no! Dice, esto está mal. Sí. Pues, o sea, desde que cuenta que él llevó las cartas, pues como de, pues... El del fue la idea. Sí, el del fue la idea. Estábamos jugando y ya, pues, tocó... Pues eran estábamos haciendo retos y a todos les tocaron hacer retos, nada más que, pues, a ella le quedó marca y, pues, hubo rastro, ¿no?, de lo que pasó. A todos los demás, pues... Pues lo que pasó ahí se quedó. Hubo muchos chupetones entre todos y todo el pedo. O sea, hubo otros retos, sí. Qué bonito. ¿Y por qué no se retaban a... Oye, ¿por qué no? Porque ya venía la... Échale ganas a la escuela. O ya venía la carta, dice lo que... Te reto a que seas el mejor en tu trabajo. Te reto a que se la chupes al de ahí. O sea, a que te levantes más temprano. Lo que tiene que hacer y esa carta decía. Ajá, depende que cada quien va sacando una carta. ¿Y a tu hermano qué le tocó? ¿Jugó tu hermano? No me acuerdo, es que ya andábamos muy pedos. ¿Qué, tu hermano qué? ¿Qué le tocó a mi hermano hacer? No observar. Grabar. Alguien grabó, pero no me acuerdo quién. No sé quién grabó tampoco. Eso estuvo mal porque no debes de grabar esas cosas. No debes de grabar esas cosas. Oye, jugarlo ¿sabes qué? No está mal. Ahorita me acordé, man, y a mí eso me hace muy chido, güey. No sé, güey, me da mucha risa, güey. Cuando te empezaban a tirar lo de la señora Escamilla, la señora que te mandaban, güey. Que dice Franco, no, a mí qué, a mí me vale madre. Yo me la curo y lo compartiste y todo el pedo, pero. No quiero imaginar, güey, cada que ven a la señora Escamilla. Y le cagan el palo. Tú eres la señora Escamilla. Vato, su familia se comunicó conmigo. Que quitaba la publicación, que porque se estaban pasando el chorizo con ella. Pero yo les dije, a ver, yo la subí 5 días después del mame, o sea. Sí, pero le diste más vida. El daño estaba él. Es lo mismo. No, pero la que compró los lentes es ella, que no mames. Que se ayude. Si ves que te pareces un poquito a Franco Escamilla, agarras otro armazón, güey, o sea. No te cortas el pelo en el mismo peluquero que Franco Escamilla oficial. O baja de peso. Ahora, hijo de puta. Yo sí, Cris Pollo, buenas noches. ¿Me puede mandar un saludo y un beso a mi chaparrita hermosa Yamiko?
Mi pollito, te mando muchos besos. Panda, mándame un besaludo, Yamiko. Panda. Un saludo a todos para Javier Alonso, 1, 2, 3. ¡Hola! Arumals, Valero, mándame un hola como te poringo. ¡Qué brincando! Muerto, ¿no? ¡Hola! ¿Qué? No sé. ¿Qué? Pues no, ah, no, es de la Beto y Leporino, ¿no? ¡No! 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 ¡Hola! Tenías que chocar. En fin. Señor Ángel Mora, ¿preparó usted nota? Claro que sí, creo que alguien más la trae, entonces, pues... ¡Corran! Bueno, que me tocó primero. Ah, sí, bueno. Si alguien la trae... Tragedia en Seúl. Ajá. Tragedia en Seúl, ¿cómo se produjo? Sí. ¿Tragedia sí. en Seúl? Sí, tragedia en Seúl. Ah, bueno, tragedia en Seúl, ustedes ajá. dos la van a dar juntos. Sí. Ok, ¿estás listo? Bueno, sí, por favor que empiece el alumno. Ah, ok, gracias, profe. Tomo la palabra, les voy a exponer sobre las células eucariotas. No, pues básicamente sí. hubo una fiesta en Halloween en Seúl, como en una calle donde pues hay muchos bares y vida nocturna y todo allá. Y nadie sabe por qué, pero había demasiada, demasiada gente. O sea, no se acostumbraba a ver tanta gente. Hace 3 años que no los dejaron salir, era como el primer año que los dejaron salir. Y resultó que fue como una estampida, que todavía en las noticias y así no dicen por qué fue la estampida. O sea, no saben a qué corrieron o qué pasó. Sí, o así. ¿Un incendio? ¿Un incendio? Yo noté una, o sea, las notas que leí hace como 5 minutos. Decía, no sé nada al respecto. Ajá. Okay. Entonces, la gente está ahí con la incógnita. Yo venía a preguntarles qué creen que hayan visto, ¿no? Porque siento que sí fue como un puto el último que llega y todos corrieron y valió verga. ¿No? Creo pues que no. fue, bueno. Fue un incendio Maybe chiquito. Sí, una histeria colectiva. O sea, alguien vio un incendio chiquito, chiquito y todos corrieron. Como, corra, como cuando... Sí, porque hay fotos de gente colgada a las paredes y así. O sea, como que se subieron a borditos de los locales. Y cuando se caían esos güeyes de que se vencía algo, era donde se los llevaban. Y hay a mí como... me impresionó ver que estaban como las caricaturas, güey. Uh-huh. O sea, sí. Perdónenme la comparación. Pero de plano atorados, o sea, ni siquiera jalando los podían sacar. Pensé que como Don Ramón cuando lo aplasta el señor Barriga, ¿sabes? Sí. No, como... no, no, estaban así de plano como las bacterias en el cuerpo del señor Burns, así. Sí. Oye, como embarrados, algo así. Sí. No, o sea, uno sobre otro, hermano. O sea, 4 o 5 pisos de cuerpos. No, era horrible. ¿No? Hasta ahorita confirmado hay 153 muertos. No, no. Y desaparecidos todavía faltan, o sea, que no saben dónde. Y repetidos quedaron. Como 6 aparte. Son más, ¿no? Sí se parecen un chingo. No, a ver, bueno, ¿podemos ser racistas tantito, un ratito? No, tenemos miedo, ¿no? Es que, qué feo que con los asiáticos, pues no se sabe qué tanto los estás aplastando, ¿no? Porque como todos están así, dicen, no, pues no. No se ve tan aplastado todavía. Sí, ¿lo podía hacer o no? Quedó toda la calle pintada de amarillo. Saludos, ahí nos vamos en Pur de Pato. Si me quieren cancelar, ahí voy a estar, chiquita su madre, ¿cómo ven? Y ya. ¿Vas a tomar un curso? Ya no voy a tomar mañana curso. Vas a estar. Aquí está un pinche curso, coreano que ya me perdonó. Sí. Yo no me perdona, señor coreano. Yo puedo hacer chistes está, de asiáticos. Sí, sí. Oye, lo que estaban criticando mucho este rollo es que gente de otros países, ¿no? Porque fue una noticia mundial que les comentaban en diferentes idiomas y la mayoría coincidía y decían, no que presumen tanto sus organizaciones, o sea, como que sí les tiraron de no, que, pero a ver, ¿qué pasó? No que ustedes son muy buenos en todas las áreas. 20 y tantos extranjeros. 22 extranjeros fueron los que fallecieron. Pues había 2 mexicanas, yo leí, pero que están bien. No, fuera de pedo. Ah, ya. Bueno, a mí me tocó... ¡Ay, hijo de puta! Sabes que hicieron todo, dice... Sí. Coria dijo. Tocó que hubo un streamer que estaba justamente haciendo transmisión mientras todo eso estaba pasando y tardó horas en salir de ahí mientras todo el mundo se está empujando y aplastándose entre todos. Y fue por un incendio que él dijo que se estaba quemando algo. Todos empezaron a huir de ahí y como era demasiada gente, eran más de 100,000 personas sí. en el mismo lugar, pues ya... Como una plaza. Era una calle. Ajá, era una calle. Okay. Un barrio antiguo, ¿no? Como un callejón. 100,000 personas. Uh-huh. ¿Te imaginas que saliera el gobernador de esa ciudad a decir, es momento de mantenernos unidos? No. Sería como... De eso estaban escapando. La presión. Mantengámonos unidos, aguantemos la presión. Oye, no me dejen solo, hoy he tenido que ser el malo todo el día. Ayúdame. En la silla. Ah, sí, ¿verdad? la mole como que se me impregna a veces, ¿verdad? Cuidado. Te falta el reflujo. Sí, sí tengo. Falta un poquito. Sí, de los asiáticos. ¿Tú tienes algo?
Mira, él parece samurái, ahorita mira, el Checo parece samurái, va así con sí, parece peleador de karate. Parece que hace sushi, ¿no? Ajá, de los que te atienden. Parece tepanyaki. Como que jalas en el Benihanas, un pedo así, güey. Benihanas, güey, cómo no, muy rico por ahí. Este, pues no, o parece al el viejito chaparrito. ¿Puedo decir de qué le vi cara yo a Checo? Sí. ¿De qué? El chaparrito. ¿De qué fue enfermeras del IMSS ya retirada? Sí. Sí. No, 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 o sea, solamente de señora. Pero lo único que te faltó es plancharte. Sí. La arrugada, así te van a llamar. Si te mueres, van a se me apareció la arrugada, güey. Por la ropa, no. No me estás entendiendo. Oigan, pero es obvio que una que las mexicanas iban a sobrevivir, ¿no? Si alguien sabe sobrevivir en estampidas. O sea, el metro, metrobús o donde sea que sea. Mexicanos. ¿Cómo le haces mexicanos para sobrevivir en una estampida tú que eres chilango, güey? Yo, pues nada más dices, ¡cámara, culeros! ¿Quién agarró mi celular? Y ya como que te hacen una bolita. O te pedorreas y te hacen como un espacio, ¿sabes? Que dices, aquí huele como a culo, güey. O te hace el muertito. Sí, te hace el muertito, te desmayas. No, te jalas la palanca. Es que lo gacho de... No tiene nada de gracioso, pero... Tengo COVID. De las muertes por aplastamiento son eso. Uh-huh. O sea, una puede ser asfixia mecánica... De tanta gente que te está pisando, tanto espalda como costados, no puedes respirar y mueres de eso. Y la otra puede ser que te rompan una costilla, que atraviese órganos, o sea, si es una caes, muerte bastante ya. Miedo. Sí. Sí, no. O sea, no es como que te aplasten así de oh, están aplastados y te mueren. No, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿sean bolita? Sí, sí, sí. Cinco o seis güeyes en una bolita, hay un momento en el que sientes que ya no puedes respirar y te empiezas a paniquear. Hasta que alguien se empieza a quitar. O me acuerdo que en mi primaria había güeyes que se dedicaban a jalar banda. O sea, que estaba la bolita muy grande y sacaban a un güey así de las patas. Imagínate, o sea, 100,000 personas, ¿cuántas personas encima de otras? De hecho, en festivales de música, cuando hay mucha, mucha gente, la gente chaparrita siempre sale desmayada. Sí. Porque se empiezan a juntar todos. Oliendo y como culos. Están chiquitos, y pues huelen no, puro culo. No agarran aire, huele feo. Están a mí me ha pasado jugando con mis primos una vez estando chiquilla. Que bueno, estábamos jugando. Sí. Y ¡ay! Venga, venga. ¿A qué jugabas? La familia. Estábamos jugando a las bolitas. O sea. Sí. Y ahí van los primos. A jugar a hacerle bolita a Yami. Bueno, pues sí. Y me hicieron bolita y tenía muchos primos encima de teníamos mí. 16 y me ahogué. ¿Tienes me algo desmayé que contar? Fue ayer. Sí. Cuéntale a la mano qué te pasó. Se ahogó sí, y ¿Te desmayaste? Sí, me desmayé. Me tuvieron que sacar a la terraza y a ponerme alcohol y todo para volver a... ¿Tus dormir? Primos te dieron alcohol. Esta historia se pone cada vez mejor. Sí, güey. Después de la voy a terminar llorando. Hasta las mejores familias. Sí. Sí, o sea, con alcohol te volvías a dormir y otra vez. Y ya. Mame. ¿Cuántas veces jugaron a hacerte bolita? ¿Mamaste? Muchas. Era de diario el juego. ¡Mío! Por eso el estigma, por eso el estigma de Monterrey. No, eso nos hace ver mal a todo Nuevo León. Jugamos bolita entre primos y en Monterrey, o sea, no se ayuda. Sí, también. Es un chiste demasiado rápido, ¿no? Ya lo habíamos superado, ¿eh? Ay, ya, chingado. Sí. ¿Algo más que desea negar a la nota cojo? No, mora. Pues nada, que estas risas no fueron de los muertos, son de los que sobrevivieron. Ok. Sí, ok, de los muertos sí, pues qué culero. Pero los que no sobrevivieron, a huevo, la libraste, carnal, qué chido. Como quiera el trauma de estar gacho, ¿eh? Sí. O sea, próxima fiesta que vaya, si hay mucha gente, va a estar así como que... Ay, sí, porque estuvieron como hora y cacho ahí atorados. Entonces, demasiado tiempo. Un rato. Y una pregunta, ¿alguien sabe cómo es que lograron? O sea, porque yo también vi la foto que estaban así como súper atascados y por más que intentaban era de que, güey, no se puede. ¿Cómo le hicieron para...? Creo que tienes que... No sé, ¿verdad? Pero lo lógico para mí sería empezar de para el otro lado. Ah, ya. Yeah. O sea, la presión está hacia acá. A lo mejor el primer impulso es sacar gente de aquí, pero si ya no pueden... Pues me imagino que empiezan por la parte yo de atrás. Quiero es preguntar. Que estaban como en un... o sea, no había para sacarlos a los lados, solo había como... Sino ¿para adelante o para atrás? Ay. Ajá. ¿Dónde pasó quiero, también ajá, quería preguntar por qué se atoraron. O sea, ¿no podían caminar y ya? Ya sé que suena pendejo, pero... O sea, en un ambiente controlado, o sea, tú vas caminando y vas dejando un pequeño espacio. Ajá. Pero si salimos todos nosotros por esa misma puerta al mismo tiempo... En algún momento nos vamos a atorar. ¿Nunca te ha pasado un salero que se junta tanto que se hace un sello y ya no sale? ¿Que les tienes que dar un vergazo para que vuelva a zafarse? Pues que en las colonias humildes le ponemos arrocitos. Ah, sí, yo también. Pero me refiero a que en algún momento... ¿Un chingo de arroz? Sí. Sí, sí.
y se corea mucho, se corea así, ayúdenos, ayúdenos. Póngales arroz. Señor Mora, ¿dónde lo seguimos? Me pueden seguir en todos lados como @demorado_. Puedo decir unas cosas de dónde voy a estar. Voy a estar el 25 de noviembre en Ciudad Juárez. Todos los boletos están en mi bio. El 26 en Chihuahua, en el Corner Sport. El 10 de diciembre en Ciudad de México, en el Foro Cultural Azcapotzalco o algo así. Y el miércoles voy a estar hosteando el Open de la Caja Popular allá en Querétaro. Entonces, bien, pues todos los boletos están ahí en mi bio. ¿Qué vas a decir? Ya me estás viendo como que me vas a chingar. No, chingar. Es que ya no tarda también en dar su curso, ¿no? Así de que, oye, sí. Vendo medio curso de la universidad. Inscríbanse mil. Los secretos de la universidad del humor. Sí, curso básico. Curso para salir en séptimo. Y no lo dudes, iba a ser hablar mal de todos. O sea, sí. Es así entré yo, así chavos, bienvenidos a su clase de stand-up. ¿Qué onda con los triunfadores, no? ¿Dónde lo seguimos, señor Cojo? @CojoFeliz en Twitter, Facebook, Instagram, en cualquier lugar, Cojo Feliz. Está a nada de cancelarse la fecha de Mexicali porque no vendimos ni madres. Entonces, sí, es este jueves. Si no le echan ganas, la verdad se va a cancelar Mexicali. Va Solín, Domingo Aceves y yo. Hacemos stand-up y hacemos un... El teatro va Solín juntos ahorita, ¿no? Sí, sí, anda muy Solín. Anda muy Solín el show. Y en Tijuana el día viernes. Además, los premios de los Equinox Games lo conduzco yo, güey. ¿Tú crees? ¿Cuáles son los Equinox? Pues son unos premios en los que... Ah, ok. O sea, el tope soy yo, imagínate. Así está el evento. Así está, No creo que venga Auroplay ni Rubio. No viene. Por el pedo que traen, si no, sí venían. Sí, que chinguen a su madre, pero Equinox es este sábado 5. Y además en Costa Rica, 10 y 11 de noviembre. Y nos vemos el 24 de noviembre en el evento en favor de la familia de Saúl Sayas, comediante de Querétaro. ¿Es hijo de Alfonso Sayas? No, es otro señor. O a lo mejor es de mis primeros héroes, güey. Alfonso Sayas. La película. Mucha cantidad de viejas que se llevó. La verdad, sí. Cuando eres un puberto, güey, sí es tu ídolo. Y el día 25, pues acá en el Rose con los 80, ¿vale? Perfecto. Perdónenme, se me perdió. Ya. Gary Rodríguez, Yami, mándame un baby. Oh. Baby. Oh. Bien. Ay, igual. Alan Lara, Ana, di detector de metal. Cuando le pisaron un huevo a Mario. Y Ana. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? La claro. Cholonota. Claro que sí preparé. De rato voy a traer cholonotas, ya verás, quítate. ¿No? Oye, haz de cuenta, güey, de que, fíjate que me acaban de pasar una nota. Le cayeron encima los primos. Que dice... Dice, la historia inspirada de un asesino de Monterrey, compadre. Es una obra, dice, la obra del escritor Tom Harris de Red Dragon, dice, se inspiró en un doctor de la Sultana del Norte. Aunque la gente... ¿De los helados? No, ese es otro. Pero a lo que voy con esta nota que quiero hacer es de que muchas cosas que nosotros vemos son inspiradas en hechos reales, güey. Dicen por ahí que la mente no puede construir desde cero. Que todo lo que nosotros no podemos inventar así como que algo desde cero. Todo es como una unión para que algo esté. No, ¿sí? Es cierto, güey. Yo te puedo hablar de varios compañeros comediantes que te juran que lo que escribieron no le ha pasado a nadie. Y que se les ocurrió nada más a ellos. Sí, bueno. Que son herramientas que solo ellos usaron, ¿no? Que nadie más, podría tener esos remates. Y todos los demás somos hacks. Es que porque sí. Porque ellos son puros. Es que ya he dicho en voz alta si se oye bien pendejo, güey. ¿Por qué no me dijiste que así me veía? Esa fue la introducción al curo. Gracias. Oye, pero, entonces... Bueno, tienes razón, no se puede crear así tan de la chingada, ¿no? No, entonces... O sea, ya ves la película del asesino. Tom Harris escribió El Silencio de los Inocentes, que en inglés es The Silence of the Lambs, que es basado en un doctor de aquí de Monterrey. Sí, es basado en un doctor de aquí. ¿En de aquí serio? Sí, Aníbal Lecter está basado en un regio. Sí. Uy, vamos a andar mame. Sí. Entonces, todo eso viene como una creación. O sea, muchas películas que nosotros vemos o cosas de paranormal o cosas así fueron como vistas por alguien. Entiendo que a veces hay fusiones como, este lo vieron en una película y esto lo escuché en una canción y de ahí sale algo, ¿me entiendes? Pero hay películas que sí son en hechos reales. O sea, la mayoría de las cosas que la gente ve, que asesinos, series...
tuvo que haber pasado. Sí, por ejemplo, de Amityville, creo que se llama, fue real. Uh-huh. Hay una película que se llama Amityville, que es la dirección de una casa en Nueva York, que fue una película de un pedo que un güey se le metió un espíritu y mató a su familia. Esto es real. La de búsqueda en la felicidad. Existe también. Es, fíjate, algo le así platicaba hace mucho, que si te, pones, que sí pasó. Si te pones estricto, todas las películas están basadas en hechos reales. Uh-huh. Porque a la gente le mama cuando sale una película de terror y te dicen, güey, está basada en hechos reales. Dices, realmente todas están basadas en hechos reales. Claro. Hasta Star Viernes Wars. Viernes 13 creo que no. ¿Cuál? Viernes 13 es más de que sí, es como pinche película barata que dejó mucha lana. No, porque puede estar basada en gente que tuvo pesadillas tan de la chingada que murió de un infarto. Ok. Ay, eso es bien fácil. Basada en hechos reales, en la película también hay gravedad como en la realidad, ¿sabes? Sí, te digo, si te pones estricto, todo todas basado, están basadas en realidad, hechos reales. En la misma atmósfera humana en la que todo no, es igualito. Pero si, por ejemplo, no sé, ni una película, la más así de la chingada que se te ocurre. No sé, la no de... No manches Frida. No, no, hijo. ¿Dónde es que está mi auto? Sale Marta y Gareda, no, mejor otra. Los dioses deben estar locos. ¿Cuál? Los dioses deben estar locos. Existen esas tribus. Y ese procedimiento de caza existe desde la época de las cavernas, güey, que es cazar a la víctima. Cisne negro, ay, cisne negro. Pendejo. El cisne negro está basado en hechos reales, güey. Es, no, está vi... basado en la morra de aquí que le decían a Guajolota, güey. Ay, me escuchaba en culero eso. Van a pero ya hace un chingo, nadie dijo que tú. Ay, oye. Que van a pensar que llego y les hago los huevos. Ay, ¿quién dijo eso? No, nadie dijo nada. Sola, sola se mandó por el pan. Oye, no. Con el tamal. No. ¡Una Guajolota! Bueno, bueno. Ah, yo vi una película bien sin sentido que se llama El Círculo Rojo. ¿Cómo es la tienda esa madre? No se trata de nada, solamente, o sea, no hay un contexto como tal. La película empieza, hay gente como en un círculo, todos tienen un pequeño círculo rojo y cada quien va eligiendo quién muere primero. Van a morir todos. Punto. Como el juego del calamar. Uh-huh. No, porque pero no miedo, hacen porque nada. No hay ganador. Es psicológico, o sea, de cuenta que ellos si se salen, se dan cuenta que si alguien se sale, lo matan. Y luego empieza a hacer como que un juego de que, a ver, vamos a nominar, a ver quién va a salir y empiezan a votar. Y de hecho, y el juego a todos los que es como una exageración de El Señor de las Moscas, por ejemplo. Que es como una exageración de jugar stop. Por eso, ahora no, 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 aparecer. Sí, sí. Oye, de hecho, el juego del calamar, aunque parezca, son hechos reales, carnal. No, o sea, hay calamares. Eso, si hay calamares, si hay hornitorrincos. El juego sí existe. No, pues claro que tiene que existir. O sea, de hecho, si nos ponemos, como dice Franco, bien, ¿cómo? Muy estrictos, güey. O sea, como yo he visto a los peleadores de MMA, güey, que se están rajando toda su madre, güey. Hay gente de lado apostando y todo eso. O sea, no nos vayamos tan lejos. El juego del calamar está basado en hechos reales. O sea, es más que obvio. Entonces, y hasta en las leyendas urbanas, que creo que todos hemos leído o escuchado algo al respecto, que la gente que caga lana así, pero mal pedo, si se de repente, que se sentirá matar a un ser humano, ¿no? Yo conozco un güey con mucha lana que metió a 10 güeyes en una casa y pasaron un chingo de cosas. Hay teorías de que es puro pedo lo del premio, que el güey estaba aburrido. O sea. Sí. No, nosotros creemos que es una estrategia psicológica. No, de hecho, yo vi la película. Se dedica a ver el programa desnudo así con una copa de cuñal. De hecho, los que salen ya no regresan a casa. Sí, no. No. Los que salen. Al lunes siguiente los invita a un programa que se llama como así como el escritorio redondo, güey, y se coge siempre al que salió, güey. Entre todos, sí, es lo que vi. Sí. Basado en hechos reales. Está cabrón, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y luego? Sí. Va a perder. Entonces, la obra del escritor Tom Harry Red Dragón dice, se inspiró en un doctor de la Sultana del Norte y que se convirtió en el clásico del supuesto estelarizado por Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins. Ese puñetón, no, ese vato, güey. Entonces, pues todas las películas, padre, que tú veas, están basadas ahorita en echamos otro para jugarlas, no sé por qué. Nada más las de ciencia ficción, porque son basadas en hechos reales. ¿Qué te vas a ti que una película de ciencia ficción es basada en hechos reales? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, güey. No es ciencia ficción. ¿Es real? Sí. Entonces, ¿qué es real? Pues ¿qué es real? Explícame qué es real. Ya bien filosófico. Sí, la pregunta soy? Más compleja. ¿Qué es real? No. ¿Quién soy? ¿De dónde la vengo? La temática de los anillos del poder, hay teorías que dicen que está basado en el dinero. Otros dicen que está basado... De hecho, el autor dijo, yo al chile de huevos me basé en la mitología nórdica, más por ahí hablando de Siegfried y los anillos nivelungos.
que es parte de la, ¿cómo se le llama? Cantares de gesta del medioevo alemán. Sí, no, y por ejemplo en Star Wars es basado en hechos reales porque los vínculos afectivos familiares, uh-huh, interpretas que tienen que funcionar igualito que en la Tierra. En y es otra, el kinglear, güey. O sea. Sí, o sea, en otro lado, y es basado en la percepción terrícola, debería según, decir. Según, ¿no? Yo también creo que yo lo que es una entrevista dijo que estaba basado en las peleas ninjas y peleas del oeste. No, más también, o menos la de Star Wars, uh-huh, ¿no? Oye. También, por ejemplo, hay gente que se muere por dar el anillo. Sí, sí, uh-huh, o porque nunca se los dieron. También. Uh-huh. Sí, sí se muere más porque no se los dan. Nada más fácil comprarlo. Oye, güey. Pero no siempre, ya es que ya he comprado esta guango. Por eso hay que comprar en un lugar donde no sean de segunda mano, compadre. Hay que saber comprar, cojito. No vayas al Monte de Piedad. Tuche. Oye, güey. Pobrecito. Primera vez que lo veo que no dice una chingadera, güey. No, pues nada, no, saludos. Saludos a todos. Mira, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Oye, curioso, güey. O sea, fíjate que ya les había platicado, creo que a ti, a Checo, no me acuerdo quién le platiqué, güey, en una gira, que a mí, güey, no quiero sonar mamado, me gusta mucho escribir lo que es la tragedia. Sí te había platicado, ¿no? Que me agarro. Bueno, así me platiqué, diario, wey, diario. Ah, te platiqué a ti, Checo. Bueno, sí le platiqué, güey, que me... ¿Confundiste con Checo? Sí, yo creo que sí, güey. Me gusta mucho escribir tragedia, güey, de que a veces en una... Estamos cotorreando entre los compas ahí en la tabla, güey, con diferente raza, y te están contando ellos una tragedia, güey, y te lo cuentan como de reba, y dices, ah, caray, eso es una tragedia, y la empiezas como a redactar y todo, y queda una pinche... Me gusta mucho ese pedo. Sí te platiqué a ti, y te dije, ¿cómo chingado saco, güey, esas historias? Tengo muchas historias. Que te dije que hicieras un video. ¿Pero cómo, güey? O sea, nomás las platico y ya. Sí. Pues, fuera de pedo, son una recreación, güey. O búscate un actor de doblaje y que te las narre él con una voz así bien chingona. No, yo creo que la podrías hacer como con Santa Fe Clan, güey, que ya ves que cuéntanos todas las de tus compas muertos y pues que también el Cristian se aviente como su... Pero lo que pasó con Santa Fe fue algo, una historia muy triste, pero con un color de comedia que te cagas. Pues igual. Y este güey dice tragedia. Ah, o sea, recio. Irse quieres hacer así, llorar. Mira, ahí te va. Sí, me gusta mucho ese pedo porque ahí te va. La historia, lo que platicó Santa Fe Clan, güey, es una historia de tragedia, pero así la cuentan mis compas, como algo... Como bien X. O a mí también me ha pasado. Tú también, Franco, me has platicado chingo de historias de tragedia, güey, que nos hemos cagado de risa, güey, que dices, es una puta tragedia. Sí. Entonces... Le quitas la comedia, güey, o sea, le he quitado la comedia y le pones la verdadera historia a como viene y sale una pinche magia. La neta, me gusta un chingo escribir tragedia, güey. ¿Ya estuvieras? Sí, pero no sé cómo sacarla, güey. Bueno. Tengo historias muchas. Mira, los primerísimos monólogos yo los subía a Facebook como texto y a páginas de, bueno, de memes y cosas así. Solo texto. Y cada quien en su casa le pone voz. O sea, cuando tú estás leyendo algo pero no narrado, tú le pones voz tú solito. ¿No le facilitas más en un video o algo a la gente? O puedes mandarme a chingar a mi madre. No, te estoy como... Sí, o sea, hay opciones. O lo sacas como puro texto, como prueba, con tus seguidores, a ver qué les parece esta historia. No es un chiste, no es nada, es algo que les quiero contar. Algo muy personal. Es y que puedes hacer, perdóname, otro canal de YouTube y decir, aquí voy a subir estas historias que a mí me mama contarlas. ¿Y quién quita y se anda un madrazo, güey? Y las ventajas de que fueran solo escritas es que, por ejemplo, si dices un rostro tenebroso, las personas proyectan el rostro tenebroso que para ellos es tenebroso. ¿Y tú crees que Cristian puede escribir un rostro tenebroso en una historia? Pues, una cara que te culea. Una jeta. Es que la gente lo va a leer con tu voz. Era un rato tenebroso, men. Eso es que te culea. Era así changoso. Yo sí lo entendí. Sí, güey, saludos. Todos entendimos. Sí, güey, saludos. Gol. Yo no entendí el chile. Pero a mí se me hace buena opción, hablando en serio, que tengas un cuadro de actores y que hagas un video de una pequeña historia. Fíjate, aquí la gente está diciendo que lo hagas, ¿eh? Sí, güey, la neta, al chile, güey, tengo unas pinches historias bien excitantes en hechos reales, güey. O sea, que vas a estar escuchando y te vas a estar... No. Digo ya, porque es ya. Carnal, he estado en el anexo escuchando unas historias de tristeza, güey, hermosas, güey. ¿Y tienes permiso de esa gente para contarlas? No les voy a decir de quién. Tampoco tenía internet, entonces, güey.
Carnal, ok, supongamos que me firman, pero si yo la... ¿Cómo? Un release. Es que ahí te va. La historia yo la escucho o me la platican. Y luego yo en mi casa, güey, me voy tan sorprendido de lo que escuché, güey. Y ya le cambio muchas cosas, o sea, por ejemplo, imagínate que esto fuera esto y le voy modificando, no es una historia, si, es una historia 80% real, como le dices. Así nacen los monólogos, sí, es válido. Pero entonces que me firme porque es su historia. Cambia nombres y ciudades y ya. Y ya no es de él, ¿va? No es de él. Oye, Cris, ¿pero te gusta escribir así de sentimiento o más como...? Tragedia, o sea, tragedia, güey. Oye, pero, o sea, que lo lea alguien y llore, ¿eso es lo que quieres? Carnal, ya se lo, fíjate que ya le he dicho, ya he hecho la lesión, se lo he platicado a 3 personas y están casi llorando. Está chida, güey. Mira, hazlo un guioncito y si te parece, a mí me gustaría ofrecer mi voz para grabar una. Va. Y le metemos ahí, güey, o sea, que suene mamador. Va, te va a pasar el guión, te lo vas así, pum, pum, rapidito, lo voy a resumir. Si se puede, tecleado, porque además... por favor, haz una recreación de lo que Cristian puede escribir, por favor. Como, da un tema. Un tema, falleció mi abuela de cáncer. Ok. Yo así me lo imagino. Por favor. Yo me imagino a Cristian así en una mesa... Una pluma de las de antaño, o sea, pluma de ave, tintero. Con sombrero. Hacía un chingo de frío. La abuela no tenía colcha. Y me dijo, pásame la colcha de tu madre. Y me enojé y le pegué. Fin. No, no, y se murió. Hay misterio, y se murió los putazos. Hay drama. Y el cáncer. Y el cáncer. ¿Cuál cáncer? Era signo de la señora. Era, okay. No, la señora era de signo Libra, la que yo quise. No, pero sácalos, güey. Te los mando y lo grabas en audio. Sí, okay, sin pedo. Acá los grabamos en Frank Hollywood. Como una versión de Mariano Osorio, pero depresiva, ¿no? Como sí. De que yo tenía la mamá más mala del mundo. Una vez me vergué y pues ya, aquí estoy en la cárcel escribiendo. Saludos. Casi lloro. Awesome. Ah, pues así te pasó, ya conté tu vida. Un saludo. Bueno, ¿dónde lo seguimos, señor Cristian Mesa? Pero hagamos eso, hagámoslo. Va. ¿En serio? La gente está mirándome, sácalas, perro. No, sí las voy a sacar, güey, porque traigo muchas historias. Carnal, de hecho voy a escribir una tuya, güey. Una tuya, güey, al chile, güey, una chicha tuya. Sí, güey, esa es una mía y me agarro la chichi. Sí, no, voy a sacar una historia tuya que está bien trágica, güey. Que te firme un release, ¿eh? Que me cagué de risa, güey. Cámbiale el nombre y la ciudad y ya con eso no es tuya. Ya, es tuya. A ver, ¿cuál? Chinga tu madre, sí, sí. Está bien verga, sí, güey. Sí, yo no la voy a sacar nunca. No, no digas, esta es la de Franco. No, o sea, que la gente diga, ¿cuál será? Está, ¿puedo decir la premisa así mínimo? No. No, porque van a saber que es de Franco, ¿no? Tienes bueno, que dar 3 premisas y luego ya nosotros adivinamos cuál era. No, porque luego la gente va a saber. O sea, conociéndolo va a decir. Una es que un muchacho se cayó. Y la otra es que una persona. O sea, ya con la de meta producción, esa es, güey. Yo un güey en Cuautla. Oye, es que ponte a la que te dije ahorita, ponte a analizarla. Está de la verga, güey. Es horrible, güey. Lloré mucho, hijo de puta. Sí. Está de la verga. Es muy trágico. Y tú me lo contaste para cagarnos de risa, güey. Sí, pero está de la verga. Sí. De tanto ya, pinche. Ya me río, o sea. Sí, pero en su momento la verga. No me reí ni más. ¿Dónde bueno, seguimos? El Cris-Mesa en Instagram, en TikTok como el Cristian Mesa. Estoy empezando a hacer Twitch y ahora sí ya me estoy aplicando a Twitch para que me tiren paro en Twitch. Temiendo, perrón. El Cristian Mesa, sí, güey, en Twitch, güey. ¿Qué ahí está. Va para los Eslan. Pongo. ¿Cómo? Va para los Eslan, ¿verdad? ¿Qué es eso? Para los premios. Yo pensé que pongo un carro, güey. Eso lo de sí, no, la neta, güey. Ahí me pongo a streamear, me pongo a jugar FIFA o estoy streameando. No sabía que se podía streamear en el celular.
Entonces streameo, güey, y la neta, pues me está yendo bien, gracias a Dios. Tengo poquillos días. El Cristian Mesa en Twitch. Tírenme ahí está, para mira, Twitch. Karen Valenzuela, gracias. Acaba de poner la liga de tus redes, incluido el Twitch. Gracias, gracias por poner la de Twitch, que quiero que me tiren paro. El 3 de este mes, este fin de semana ya, el jueves voy a estar en Ciudad de México, viernes Ciudad de México. Y el 5 de noviembre, o sea, el sábado de esta semana, voy a estar en Cuautla, Morelos, para no que mames, me tiren paro. ¡Tierra de héroes! Sí, carnal. Y vamos, como dice el cojo, vamos, ¿cómo? Solín. No va el vato, pero sí va Solín. Va Solín, va. Sí, van como 30 personas. Gente nada más, de wey. Cuautla, Morelos, les ordeno ir al show de Cristian. Gracias, güey. Ahí está, güey. Todo lo pinche Franco, por eso está, güey. Me cagas en la punta la verga, pero te quiero, güey. Gracias, bueno, con eso me quedo. Gracias, güey. Entonces espero y vaya alguien. Ahí está. O sea, van 30 personas, pero espero y se sume una más con la voz. Fíjate, Víctor Ramírez dice: sube las historias y nosotros las narramos. O sea, que incluso hasta la gente puede prestar su voz. Fíjate. Saludos a todos de Riverside, California. Me voy a echar un palo. Ah, bueno, que todo salga bien. Para la gente que en este momento se está masturbando, hola. Hola. Tu mamá, piensa en tu mamá. No. Piensa en tus abuelos cogiendo. Eso, sí, para que no estén masturbándose. A tu abuelo diciéndole a tu abuela, quítate la dentadura. Pues ya se están masturbando viendo la mesa, ¿no? O sea, creo que eso ya es. Hay mucha gente sí, que se masturba. Ya estaban enfermitos. Ya les gusta la cuchinada. Sí, nada, no, ahí está, mira, Cristian Mesa en Cuautla, Morelos, 5 de noviembre. ¿Cuál banda fue Ruby? Que tanto lo puteas, mira. Lo ahí puso. Está el Ruby, ahí está el Ruby. Le debo, no le he pagado. No seas pendejo, güey. ¿Qué? Yo vivía por ahí. No mames. Sí. La colonia Manantiales, ahí tenían su casa. Ah. Sí, es muy cerquita de la casa. Sí. Si pudiera te acompañaba, pero tengo vida. A ver si busco tu casa. Me dices ahí la dirección para ir a. No, puedo grabarla, va, porque lo van y cagan el palo ahí, güey. Ya no vivimos ahí. Va a sacar un príncipe del barrio. Es que voy a sacar un príncipe del barrio en Cuautla. Ah, te mando unas. ¿Quieres hardcore? Sí. Ok. Voy a sacar. Príncipe del barrio, la neta está buena la segunda temporada. Ya viene. Perfecto. Bueno, gracias. El anexo el jueves también. Ah, bueno, el anexo el jueves. Gracias a nuestros moderadores, Karen Valenzuela, que anda en chinga. Creo que también hace rato aquí andaba Marta Vela, no la he visto, pero me pareció verla. Bueno, ¿quién falta dar su nota? Ya dimos todos la nota, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a echar una sanmarqueña, ¿les parece? Antes de despedirnos. Vale. ¿Hay algo más pendiente, Rubí? No, para no cagarla. Perfecto. Vamos a ver si el señor Ángel Mora se puede rifar las sanmarqueñas. Otra cosa por la que estoy pendejo, pero vamos. Ok. En esta mesa reñoña hubo notas muy culeras. En esta mesa reñoña hubo notas muy culeras. Lo mejor de nuestra noche fue la mariposa traicionera. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En la mesa pasada ya mi vino de hada. En la mesa pasada ya mi vino de hada. Y en esta mesa Checo parece lesbiana, enfermera retirada. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña del amor. Esta noche en la mesa Valero se vistió de guajolote. Valero se vistió de guajolote. Si la ven de cuerpo entero se le ve bien grande el elote. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. En esta cualquier pendejo colabora. Pero de todos el más pendejo, sin duda, es el Ángel Mora. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Es que ya lo conozco, somos amigos. Sí, te quiero. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. Sigan el evento de Cuautla, se los pido yo de cora. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña tuvimos buenos chistes. En esta mesa reñoña tuvimos buenos chistes. Así quería verte mi perro, hasta que le suplique. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña cualquier pendejo colabora. En esta mesa reñoña cualquier pendejo colabora. Y Ana con ese disfraz
se parece a Celia Lora, sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. Que Ana con ese disfraz, ella y venga y me la sopla. De mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, había que venir disfrazado. En esta mesa reñoña, habría que venir disfrazado. Quiero preguntarle a Cojo, porque se vino encuerado. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Cojo no viene encuerado, es color tamarindo. Cojo no viene encuerado, es color tamarindo. Al menos cuando él era niño no le hacían bolita a los primos. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña celebramos Día de las Brujas. En esta mesa reñoña celebramos Día de las Brujas. Pero yo no veo ninguna, solo veo puras pirujas. Sanmarqueña de mi vida. Hay ocho. Hoy es el Día de las Brujas, el chiste estuvo con madres. Hoy es el Día de las Brujas, el chiste estuvo con madres. Feliz Día de las Brujas a las dos Yamis y a Ana. ¡Felicidades! Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, opina cualquier tonto. En esta mesa reñoña, opina cualquier tonto. Checo es como un elefante, porque van a morir pronto. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. Y Ana Valero con ese traje parece guajolota. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Dicen que las películas todas son un mito. Dicen que las películas todas son un mito. Deberían de invitar más seguido a la señora del Teporingo. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Échese una mora, órale, sin miedo. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. En esta mesa reñoña, cualquier pendejo colabora. Chinga tu madre, Cojo. Ya, gracias. No. Atentamente, no, Ángel Mora. Ah. Esos son los comediantes. Se presentan y hacen gira. Que se presentan y hacen gira. Por eso no es bueno tirar a los de arriba, porque luego no le atinas. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña estuvo ausente la mole. En esta mesa reñoña estuvo ausente la mole. Pero ha de estar disfrutando chingándose un pozole. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ya mi compadre no vino porque anda trabajando. Mi compadre no vino porque anda trabajando. Sospecho que está viendo la mesa y ahora mismo se está tocando. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ya pasaron varias mesas, todavía no se me quita el catarro. Ya pasaron varias mesas, todavía no se me quita el catarro. Valero con ese disfraz parece el hombre pájaro. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Dice. En algunos casos, los hombres tienen un chilote. En algunos casos, los hombres tienen un chilote. Y hoy nos enteramos que los lobos mueren de choque. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, hicimos comedia sin pausa. En esta mesa reñoña, hicimos comedia sin pausa. Yo creo que en el show de Cristian espantan, porque está vacío en Cuautla. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Eres una malinche, eres una malinali, eres una malinche, eres una malinali. El show de Cuautla va empinado, igual que el de Mexicali. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. La mesa.
Vayan a ver al Cojo a Mexicali, es una orden. Ándele, no sean así, güey, no hay tantos boletos. Venga. Ya. La mesa roña... La mesa roña. La mesa reñoña no muere. Esa siempre vive. La mesa roña no muere. Esa siempre vive. Curioso que hoy este día quiero cogerme a Justin Bieber. Yo también. Mira qué coincidencia. Ya estamos de acuerdo. El pollero se coge al Justin. Quiero ver con qué rimas Justin. Pustin, sustin. Verás que te llevo al motel y te saco un buen sustin. Ay, mi vida, sabarqueña de mi amor. En esta mesa yo hice homenaje a Alejandra Guzmán. En esta mesa yo hice homenaje a Alejandra Guzmán. Pero si vemos el outfit de Yami, ella le hizo a Ana Guzmán. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Porque está complicado rimar Guzmán con Guzmán, ¿eh? Sí, 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 sí. Me la rifé. Aquí te mamaste, güey. En esta mesa reñoña tenemos al príncipe del barrio. En esta mesa reñoña tenemos al príncipe del barrio. Y le están separando lugar a Ana, allá en el santuario. De mi vida. ¡Ah, no mames! Lo dijo por el elefante. ¿Qué es? ¿Qué es? Está muriendo. Por el elefante. ¿Qué se está muriendo? Por eso no es bueno golosearse. No. Lo digo porque siempre está comiendo. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Cristian quiere cogerse a Justin, aunque sea un ratito. Cristian quiere cogerse a Justin, aunque sea un ratito. No era ningún secreto que a ti te encanta el pito. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Un nuevo especial de la mesa reñoña en Halloween. Nos vemos mañana. Tenemos a las 8 Cico y Cico con un servidor, la licenciada Gabriela Salazar. A las 9 tenemos Amos del Universo. A las 10, pendejo. A las 10 tenemos Amos del Universo. Estará de invitado Elías Medina y hablaremos de cosas de bares y antros, porque la mole casi no le sabe a eso. Espero que no se claven en nuestros comentarios, porque recuerden que somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ey, ey.